boca, pastilla, erro mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas, me vele cuando tú me mantengas, entonces venga yo fe. Segundos afuera, último round. ¡Fuerte el aplauso! Por favor, los cabezales y los guantes los dejan en el rincón. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. ¡Mierda!
nomás. Fuerte el aplauso para estos dos muchachos. Ahora vamos a dar paso. Somos Romo Feo. ¿Quién está en la casa? Al equipo televisivo comandado por el legendario ya Camilo Salguzoglia, hacer la presentación para el respectivo programa. Camilo, adelante, por favor. Solito estar cuando me muero. No me caiga atrás, que te funde. Ya para empezar a luchar los rivales y las peleas. Entonces, hoy estamos acá. Te explico cómo es esto. Pone fecha y lugar. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del boxeo? Aquí estamos en esta tarde que va a continuar en la noche. Un gran espectáculo boxístico para vivirlo como de costumbre en eventos deportivos. Usted tendrá todo lo que aquí ocurra. Varios combates y entre ellos dos títulos de la Liga del Oeste de boxeo amateur. Un espectáculo realmente que se ha montado aquí en este 22 de octubre, en este legendario estadio que tiene la ciudad de Chivilcoy. Y estaremos de aquí como de costumbre, a través de nuestra señal de YouTube, Eventos Deportivos TV, nos puede seguir a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Aquí estamos con un gran equipo trabajando como de costumbre. Hoy tendré en los comentarios a mi gran amigo Omar Gioia, alguien que tiene mucha experiencia en el tema boxeo. Así que sin pérdida de tiempo, ya los invito a continuar con nosotros durante por lo menos más de 2 horas a puro boxeo aquí, directamente desde la ciudad de Chivilcoy, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Tercera exhibición, Brandon Panetta e Isaías Duarte al ring. Brandon Panetta, Isaías Duarte. Isaías Duarte, por favor. Hermoso. Dímelo, chino. Víctor Carla. Shadow Towers. Diga todo a Donnie. Qué maldito humo. Isaías Duarte, por favor. Isaías Duarte, por favor. FM, chicas, hoy los tragos están a 2x1. Invita a tu amiga. Isaías Duarte, por favor. La corona en la cabeza, ya la quiere en el vaso. El amor le dio batazos. Y si le invitan a salir, dice paso. Ella te bloquea si no siente. Y también se siente por si acaso. El amor le dio un batazo. Y fue la gota que derramó ese vaso. Thank you.
Mira, a ver. Segundos afuera. Bien, continuamos entonces de aquí del Club 22 de Octubre de la ciudad de Chivilcoy para este gran espectáculo boxístico. Voy a presentar a quien tengo a mi derecha hoy, que estará encargado de los comentarios, mi gran amigo y compañero de tantos años de boxeo. Hemos recorrido tantos rings por distintos lugares del país. Omar Gioia, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. Buenas tardes, Camilo. El gusto es mío estar al lado tuyo. Para mí es un honor. Con respecto al combate, te voy a decir que me está gustando el chico de Cabezal Rojo. Es muy, muy duro de cintura, pero saca bien las manos. Tiene segundos afuera. Tiene futuro. Segundo round. Bueno, vamos a ver el segundo round. Recordemos que esto es una exhibición. Luego tendremos, por lo menos hasta el momento, he programado 7 combates. 2 de ellos con cinturones en juego de la Liga de Boxeo del Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Estos son chicos... Son nuevitos. Son nuevos. Sí, pero de acá se sale. Bien perfilado el chiquito. Es durito de cintura. Fíjate que es muy duro el cintura. Debería trabajar un poquito más con el jab desde afuera, aprovechando. Tuviera que quebrar un poquito más la cintura.
Bien, pero de todas maneras, como decía Omar recién, estos son los primeros palotes. Claro, es un poco también para perderle el miedo escénico, ¿no? El acostumbrarse a subir al ring. Más bien, esto le viene perfecto porque suben al ring, que se acostumbre a la gente, que se acostumbre a todo, porque no es fácil subir a un ring. Bueno, mientras tanto podemos ir analizando, mientras vemos este match académico, como se le decía antiguamente a los combates de exhibición. Hemos visto boxeo por televisión anoche y una nueva sorpresa, ¿no? La caída, Omar, de Alexis Torres, el noqueador que hizo una gran campaña, más de 130 peleas en el plano aficionado, pero que ya es la segunda que pierde por nocaut. ¿Cómo viste el combate? Mira, Alexis Torres me parece que él va mucho al choque, porque Alexis Torres tiene muchas peleas, tiene mucha experiencia, no puede, entonces me parece que tiene que boxear. Y no lo está haciendo. O va mandado del rincón mal, o a Alexis Torres le gusta prenderse, pero no aguanta. Porque tiene dos seguidas. Y eso se puede hacer sentir, ¿no? Sobre todo en la psiquis del boxeador. Y sí, porque en la licencia va el rojo. Bueno, mientras tanto a nuestra audiencia le decimos que entre tantos combates programados, cuando finalicen estas exhibiciones aquí en el Club 22 de Octubre, reitero, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Chivilcoy, están enfrentados José Clavero, de la ciudad de Mercedes, frente a Jonathan Gorosito, de Nado Tuerto. Clavero en Rincón Rojo estará ocupando. Gorosito, el venadense, en Rincón Azul. Estarán combatiendo en la categoría hasta final, fuerte 64 kilos, mientras el público está aplaudiendo el trabajo de estos jóvenes boxeadores. A pesar del horario del boxeo, porque nosotros no estamos acostumbrados a tan temprano, hay mucha gente del boxeo acá en Chivilcoy. Y que yo diría que está casi lleno. Sí, está lindo, y aparte muy lindo estadio. Tenemos ya 19:29 en la República Argentina, estamos en vivo para todo el planeta a través de nuestra... Por favor, dejar los cabezales y los guantes en... frecuencia. Usted, si nos quiere encontrar o le quiere comentar a algún amigo, Eventos Deportivos TV, allí nos va a encontrar. Estamos por Rock y Gol también, 107.5. Estamos en vivo, como de costumbre. Tenemos la dirección de cámara, como de costumbre, con Julio Martínez Balbi. Fuerte el aplauso para esos chicos. Ya vamos a... darles a conocer quiénes son también, quienes están en las distintas cámaras cubriendo magníficamente. Cámara fija, cámara en los rincones, para que usted no se pierda absolutamente nada. Trabajo súper profesional del equipo técnico de Eventos Deportivos. A Natalia Analía López Peralta y Mayra Caballero a la última exhibición. Analía López Peralta y Mayra Caballero. Ya la exhibición esta que viene, ya la última, ya despuntan las peleas, ¿no? Exactamente, y esta es de boxeo femenino. ¿La primera va Clavero con Gorosito? Exactamente. ¿En cuánto pesaron? ¿En qué categoría es? Hasta 64 kilos. Hasta 64 kilos. Clavero es de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, mientras tanto que Jonathan Gorosito es de la ciudad de Venado Tuerto. Lo que tiene este deporte, ¿no? Que se encuentran... Y después muchas veces surge la amistad entre los boxeadores de distintos puntos del país, que de otra manera no tendrían la posibilidad, ¿no?, de conocerse. Vos fijate que los boxeadores se matan a piña arriba del ring, terminan la pelea y se salen abrazados. Son un amigo más. A lo mismo, ahí está, lo mismo. Allí vemos el saludo de una de las componentes de este combate exhibición femenino. Acá, Camilo, acá en Chivilcoy había un boxeador muy bueno que a mí me gustó mucho porque fue a pelear a Chacabuco, lo vi varias veces acá, un tal Fernández, que es de Chacabuco, y se había instalado acá. Yo no sé quién lo tiene ese boxeador, no lo vi más. Bueno, lo que pasa es que este tema de la pandemia, bueno, estuvimos charlando también con Dadario, ¿no? Aquel medio pesado que, claro, hizo tan buenos espectáculos, que ahora está en el plano profesional. Tres o cuatro veces pelucha cada uno. Y en todo dejó muy buen espectáculo, muy buena sensación. Dejó en el público que lo pedía para que se lo programara nuevamente. Ahora ya está en el campo profesional, pero un poco alejado de la actividad también por sus cuestiones particulares, por su trabajo que no le permite el entrenamiento. Pero le mandamos un saludo. Saludamos también a la gente de Ferretería Vega, de Avenida Urquiza 164.
uno de los tantos comercios amigos que tiene eventos deportivos. Dadario Cruz. 3D Quest, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Crilón y 3CNP. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215, teléfono 2346-5361-68. La página web es 3dquest.com.ar. Automóviles Chivicoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 3346-6857. No, es cierto, eso lo tengo. Bueno. Segundos afuera. Primer round. Ahí está la orden de segundos afuera para que comience la exhibición. Veremos estas niñas. Estaba preocupada la gente de Venado Tuerto. Nos preguntaba si íbamos a estar al aire con la exhibición. Bueno. Ya si se registraron en Eventos Deportivos TV, seguramente cuando hay un pequeño inconveniente, bueno, suele pasar a veces que no está bien ajustado el protector cabezal, que es indispensable para el boxeo amateur. Recuerden ustedes que hace algunos años se había eliminado y podían combatir los amateurs sin cabezal, pero creo que fue una muy buena medida, más allá que a veces al público le quede un poco incómodo, pero no hay que olvidarse que este es un deporte de altísimo riesgo y usar cabezal, sobre todo en los aficionados, es lo que minimiza el riesgo, Omar. Mirá, el cabezal es lo mejor que se puede hacer en el boxeo porque los cabezazos son peligrosísimos, más para los amateurs. Como se, acá está peleando un zurdo y un derecho. Acá se pisan o se cabecean. Y el del rojo recién que estaba viendo se le había desprendido antes de empezar la pelea. Estaba desprendido el cabezal, por eso se le salió. Ahí está la chica de rojo, que es la zurda que les marcaba recién Omar Gioia. Por eso se para con el brazo y la pierna derecha extendidos. Salí, Mai, salí, mira, salí, mira. Ya van dos o tres peleas que veo que se desprende el guante. O no le ponen. No, hay que encintarlo. ¿No? Claro, pero no le ponen porque veo que la chica esa se le desprendió el guante zurdo al de cabezal azul. Y eso a veces en el apuro los técnicos sí, pero ahí no encintan el guante y eso conspira contra el espectáculo. Por suerte, estos son guantes con abrojo y no acarrean problema como antiguamente los guantes con cordón. Claro, pero vos fíjate que se le está desprendiendo el guante izquierdo a la chica del cabezal rojo. En la pelea de Kim Bossi se le prendía cada rato, en vez de que paraban la pelea y un pedazo de cinta nomás, yo que solucionaba todo. Seguramente. Bueno, las chicas por ahí se olvidan que es una exhibición y se castigan no, se con cierta potencia, sí, ¿no? Sí, se pegan, sí. Hablando del boxeo que se viene, invitamos a la gente el próximo jueves 16 en el Polideportivo Municipal de Chacabuco, boxeo profesional. Estará a la vuelta del Colo Nicolás Falabella. Enfrentando. Se avisa a los presentes que se va a agregar una exhibición más. La misma será protagonizada por Daniel Castillo y José Coraite. Les pedimos que los competidores se vayan preparando. Muchas gracias. Sí, te escucho. Creo que la exhibición se hace porque me parece que se cayó una pelea. Bueno, eso lo vamos a confirmar en algunos minutos más. Decía que el Colo Nicolás Falabella, que es un chacabuquense que ahora está radicado momentáneamente en Mar del Plata, entrenando en el gimnasio de los hermanos Ruiz, Nazareno y Julio César. Recuerden que Nazareno fue campeón argentino de la categoría ligero. Estará enfrentando a un púgil de la capital federal, Eduardo Gabriel Bloise. Pelea cuatro asaltos profesionales, además habrá cuatro enfrentamientos entre boxeadores amateur. Habrá un boxeador de Chivilcoy también. Segundos afuera, segundo y último round. Un buen espectáculo entonces que está previsto, reitero, para el próximo jueves a partir de las 22 en la ciudad de Chacabuco. En el polideportivo, ¿no? Exactamente. Bueno, vos lo conocés a Falabella, que podés contarle un poco a la audiencia. Sí, Falabella a mí siempre me gustó, Falabella, porque siempre en Chacabuco, siendo amateur, hizo buenas peleas.
Pero Falabella lo que tuvo para mí, cambió mucho de manager, él iba con uno y iba con otro, por eso, pero Falabella hubiera llegado más arriba si no cambiaba tanto manager, porque así vos cambiás de manager y no sabés con quién venía. Ahora parece que definitivamente está sentado en Mar del Plata, o sea que cuando vemos... Ojalá, porque yo lo quiero mucho, Luca Alcolo. Bueno, ahí vemos trabajo en el cuerpo de ambas contendientes, que en realidad se están brindando, ¿no? Sí, sí. No sé si te acordás de la pelea de Falabella con Ruiz, el chico de Roja, creo que... Sí, buenos combates. Buena pelea, terminó, se dieron todo. Lo que sí es que el Colo siempre está muy bien entrenado. Sí, eso es una garantía, un chico muy responsable. Sí. Y ahora, yo estuve charlando con él y me decía que ha hecho más guantes en estos 4 meses porque tiene sparring. Lo que pasa que en ciudades donde no hay tantos boxeadores es muy difícil conseguir un sparring de la categoría y de la experiencia, ¿no? Que necesita un boxeador profesional ahora para trabajar bien. Él está haciendo guante con todo un profesional, no hace guante con el amateur. Y aparte el Colo sabe boxear, Tiene buena técnica. Sí, tiene buena técnica. Sí. Mientras tanto, aguardamos nosotros que comiencen las peleas aquí en el 22 de octubre de Chivilcoy. Tenemos el exhibición femenino, después recién estaba anunciando Roberto Cove, el legendario, ya que él me tituló de legendario, yo voy a hacer lo mismo con él, anunciador. La esquina de los manjares Pellegrini 202, ahí está el infierno de los pollos, el infierno de los pollos. Así que pedido al 2346-420-970. Ha finalizado esta exhibición. Esto le llega a usted con sensación de presencia, ¿no? Porque, como le decíamos, tenemos la dirección de cámara a cargo de Julio Martínez Balbi. En las cámaras, precisamente, tenemos a Ignacio Morales en la cámara fija, en la panorámica, y a Carlos Ballarino y Alberto Raciati. Usted lo podrá observar, uno en cada rincón. Los eximios, camarógrafos. ¡Fuerte el aplauso! Esto no fue exhibición, esto fue pelea, ¿no? Sí, la verdad que estuvo poco de exhibición. No, claro, pero cuando hay exhibición, sí, yo siempre tengo entendido que son dos personas que saben. Acá si es pelea está bien, pero claro, tienen que poner también un árbitro, que el árbitro sepa cuando se están pegando. Puede que apartar, decirle, chinga, mira, no sé, vamos a hacer un poquito más despacio. Perdón, me comunican que se terminaron las hamburguesas. Bueno. Ahí les van a levantar las manos para que el público las aplauda. Bien ganado lo tienen, ¿eh? Sí. Bien ganado el aplauso para las chicas. Mientras tanto, seguimos aguardando. Va a venir una nueva exhibición. Suben ahora José Coraite y Daniel Castillo. Vamos a ir repasando. José Coraite y Daniel Castillo. Ahora sí van a protagonizar la última exhibición. No les voy a dar el orden de las peleas porque pueden cambiar. Lo que tenemos seguro es la primera. José Clavero de Mercedes enfrentando a Jonathan Gorosito de Venado Tuerto. Luego estarán Alejandro Bianco de Pergamino. Su rival será Federico Valdés de San Pedro. Pablo Cueva de San Pedro con Luis Cardona de Longchamp. Ayas Reynoso, local de Chivilcoy, enfrentando a Carlos Vargas de San Pedro. También estarán combatiendo Fernando Rojo de Pergamino con Nahuel Espíndola de Garnica. Y después las peleas por los títulos, ¿no? En el semifondo, por el título de la Liga del Oeste, Dylan Reynoso de Chivilcoy enfrentando a Axel Gómez de Ramallo. Mientras tanto, que en el último combate de esta velada están enfrentados en categoría hasta 80 kilos Nahuel Roldán de Chivilcoy enfrentando a Gonzalo Sierra de la ciudad de Ramallo. Mientras tanto, ahora aguardamos por la llegada de los jóvenes púgiles que harán la última exhibición de esta jornada. Casi se me escapa la noche, la costumbre, ¿no? De que boxeo hacemos siempre de noche. Sí, es cierto. ¿Dónde? Te pregunto, ¿Gorosito de dónde? Vamos a confirmar, Gorosito de Venado Tuerto. Jonathan Gorosito, boxeador de Venado Tuerto, su rival José Cravero es de la ciudad de Mercedes. Tiene un apellido parecido a quien fuera campeón argentino de la categoría liviano, José Cravero, el boxeador de Adelia María. Sí, mismo nombre, mismo apellido. Puede ser pariente. Cravero, que viene de pelear en México, cayó derrotado por puntos la semana pasada. Boxeador de ataque permanente, pero que, bueno, tuvo 3 enfrentamientos con el Macho Araujo.
fallo discutido. Cuando ganó Cravero, en la revancha ganó Araujo, y en el bueno también ganó Araujo. Estuvo combatiendo en Inglaterra, recorrió varios rings importantes del mundo. Es un boxeador que da espectáculo, estuvo combatiendo en Canadá también, lo cual, bueno, le ha dado una experiencia bastante notable. Y ha caído, lo que me llama la atención, que haya caído tanto en el ranking argentino, está octavo de campeón argentino y haber salido a combatir en el exterior. Bueno, hay que ver si hizo pelea, por ahí hizo pelea y lo baja. No, ha hecho peleas en el exterior y perdió eso. Pero no sé si hay tantos valores de categoría en este momento en el país como para que estén. Pero bueno, uno sabe que a veces la confección de los rankings tiene las variables que tienen mucho que ver los promotores también, ¿no? Acá en el estadio se encuentra. Sí. Acá en el estadio se encuentra un señor que peleó con Maravilla Martínez, ¿no? Sí, sí, estuve charlando con él, no recuerdo el apellido, después le vamos a preguntar. Ahora es entrenador, ¿no? Vamos a la tanda y después continuamos con la exhibición. Nueva Carnicería El Ternero, los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero, la vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero, Avenida Mitre, 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-575049. Bueno, ahí están. Están colocando los guantes, ajustando cabezales. Esta es la última exhibición, ¿no? Es la última exhibición. Pasa que, bueno, había que cumplir con los boxeadores, pero el público quiere pelea. Pero bueno, pero estos son casi peleas, porque yo creo que las revistas se han pegado. Las sí. Chicas nomás recién se pegaron. ¡Primer round! Les recuerdo que estamos en eventos deportivos, con un gran equipo trabajando para llevarle todas las alternativas. Mejor que si estuviera aquí en el costado del ring, porque le vamos a mostrar de distintos ángulos. Primeros planos que usted desde el ringside ni siquiera los podría apreciar, como este, ¿no? ¿Es metedor el de rojo? Sí, sí, va al frente. Hay mucha expectativa, sobre todo por el combate de semifondo entre Dylan Reynoso de Chivilcoy y Axel Gómez de Ramallo. Son dos boxeadores que ya tienen vasta experiencia y por su estilo de pelea, me estaba diciendo Roberto Cove, el anunciador oficial, que él ya los ha visto combatir y que cree que, bueno, a veces uno en la previa piensa una cosa, pero generalmente cuando se enfrentan dos buenos boxeadores es difícil que falle el pronóstico que sale buen combate, Omar. Esa pelea va por el título, ¿no? La del semifondo. Exactamente, por el título de campeón de la Liga del Oeste. Claro, claro, estaba viendo los cinturones acá. Muy bonitos los cinturones, sí, por otra parte. Sí. Y es un lindo incentivo para los jóvenes boxeadores. Sí. Claro. Un cinturón, cualquier cosa que le da un boxeador de incentiva, porque vos fíjate que en las peleas de Kimbo de Kimbox le dieron un trofeo cada uno, y vos sabés qué lindo que es eso, claro. Que te dean algo. Un reconocimiento. Claro, es que incentiva, te da ganas de seguir. Es un reconocimiento. Claro. Aparte, bueno, un buen trofeo. Finalizó la primera vuelta, quedan dos minutos y después sí, estaremos con las peleas. Estamos en el 22 de octubre en la ciudad de Chivilcoy por eventos deportivos. También nos puede seguir por Rock y Gol 107.5. Oscar Niebuhr dando instrucciones a su pupilo ahí. ¿El árbitro fue boxeador? Sí. Y debe haber sido, porque sí, la cara lo delata, ¿no? Sí, no, sí, tiene pintita gallito. Segundos afuera. Segundo y último round.
Bueno, ahí estamos transitando menos de dos minutos para que comiencen las peleas, las varias que están programadas. Les recordamos que esto está organizado por la Escuela de Boxeo Barrio Blanco de la ciudad de Chivilcoy y que este estadio pertenece al Club Social y Deportivo 22 de Octubre. Más armadito el de rojo. No, sabe boxear. ¿Sabe boxear? Sí, sabe boxear. Se ve que es un hombre que tiene ya experiencia. Le está haciendo recorrer el ring. Claro. Y además bien armado, saca bien los golpes. Bueno. Apareció sangre en las fosas nasales, por lo tanto... Van a parar. Deberían parar la exhibición, sí, ya. Sí, tiene que parar. Ya está. Sí, no, pero... Ya está, ya mostraron lo que saben los dos. No, yo te dije que no me parece que ninguno fue exhibición, todos fueron claro. Pelea. Sí. Fíjate que de rojo saca fuerte, saca y saca nomás. Bueno, la madera de Timekeeper indicando que faltan menos de 10 segundos ya. Ya tenemos la campana encima. Final, fuerte el aplauso para esta extraordinaria exhibición que han gritado todos los muchachos. Y aquí estamos a la espera de las peleas. Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega, Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plat, Necochea 145. Gráfica Plat, 2346-4241-62 o 2346-510188. Nuestro mail, graficaplat@hotmail.com.ar. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Jonathan Gorosito versus José Clavero. La segunda, Alejandro Bianco, Federico Valdés. La tercera, Pablo Cuevas, Luis Cardona. La cuarta, Ayas Reynoso, Carlos Vargas. La quinta, Fernando Rojo, Nahuel Espíndola. La sexta, Dylan Reynoso, Axel Gómez. Y la última, Nahuel Roldán, Gonzalo Sierra. Les pedimos a todos los técnicos estar atentos a este orden y al llamado cuando se dé cita cada uno de los combates. Muchas gracias. Allí lo escuchábamos a Roberto Cove, el anunciador oficial de esta velada aquí en el 22 de octubre de la ciudad de Chivilcoy, indicando los 7 combates. En el primero de ellos ya estamos aguardando por la llegada de Jonathan Gorosito de Venado Tuerto y José Clavero de Mercedes. Todo esto, como les decía, está organizado por la Escuela de Boxeo Barrio Blanco de la ciudad de Chivilcoy. Y usted lo está viviendo por eventos deportivos. Estos chicos no son debutantes, ¿no? No hay ningún debutante. No, por lo menos no marcaron ningún debutante. Bueno, por fin se vienen las peleas, ¿verdad? Bueno. Sí, ahora crece la expectativa. Sí. Ya estamos en el prólogo, lo que va a ser
Ha sido una jornada muy larga, ¿no? Comenzó muy temprano. Mucho calor, mucha gente. Y... sí. Nosotros que vinimos temprano, que venimos viajando en la ruta, terrible el calor que hacía. Mucho calor, exactamente. Sí, mucho calor, mucho calor. Pero de todas maneras el público le respondió. Sí, sí. El estadio, sí, ustedes sí lo pueden observar a través de nuestras cámaras, sí, está completo. Cuando a mí me decían que empezaba un festival a las 5 o las 6 de la tarde, dije, no, pues cómo puede ser, sin embargo, sí. Y había gente cuando vinimos, ¿no? Sí, sí, ya había gente. Sí. Sí. Desde temprano vino la gente, le respondió. Bueno, esto es lo bueno, ¿no? Porque para que la gente pueda seguir trabajando, es muy difícil hacer boxeo por los costos ahora. Imagínense los viáticos nada más. Acá tenemos boxeadores de San Pedro, de Longchamp, de Chivicoy, obviamente aquí no pagan, pero Pergamino está a 150 kilómetros aquí. Venado Tuerto debe tener 300 kilómetros. No, lejos, Venado Tuerto está lejísimo. Son un esfuerzo muy grande organizativo. Por lo tanto, bien merecido está que el público los apoye, ¿no? Sí, hay gente de todos lados. Yo estoy mirando, de Chacabuco no hay mucha gente. Recién me crucé con Morales. Juan Carlos Morales, un gran boxeador, ahora director técnico. Vos sabés que una vez yo vine, cuando yo estaba en Corrientes, vine para acá y Camilo había organizado un festival de boxeo. Y yo siempre, como anduve de boxeo, me dijo Camilo, Gio, ¿te animás de jurado? Peleaba Morales. Claro. Nunca había visto un boxeador como Juan Carlos. Muy buen boxeador. Muy buen boxeador, exactamente. Después no sé lo que pasó con él, porque cómo se cayó, porque ese chico iba a andar que hablar. Mirá, yo te cuento una anécdota. Benaventano fue un gran director técnico, ¿no? Ahora su hijo hace referir, incluso en un festival que estuvimos aquí antes de la pandemia, estaba el hijo de Lorenzo Benaventano, que ya desapareció. Y siempre que me encontraba en la Federación de Box me decía, Camilo, ¿cuándo me lo voy a traer a Morales? Porque él lo había visto combatir. Lo de Morales fue una gran desilusión la que recibió, porque él estaba anotado en el campeonato argentino y venía ganando consecutivamente por nocaut, tenía muy buena, además de boxear muy bien, pegaba muy fuerte. Muy durísimo. Y resulta que quien lo había llevado, lo había anotado en una categoría que no era la de él exactamente. Entonces, en aquel tiempo, para bajar de peso iban a los baños turcos, ¿no? Y cuando llegó a la final llegó totalmente exhausto porque tuvo que dar el peso y lamentablemente perdió y se llevó tal desilusión que fue cuando prácticamente se empezó a alejar del boxeo. Una verdadera lástima. ¿Abandonó por eso? Prácticamente abandonó por eso. Qué lástima. Por eso que a veces uno dice, hay que tener cuidado cuando se maneja un boxeador. Bueno, lo mismo pasó con Castillo. Claro. Cacho Castillo, lo mismo. Exactamente. Algo parecido. Cacho Castillo, ahí un buen boxeador, peleó con todos los mejores. Cacho Castillo llegó a pelear con profesionales siendo amateur. Sí, además en el Luna Park lo atendía Juan Carlos Pradeiro y era sparring de Víctor Echegaray, aquel que peleara dos veces por el título del mundo. O sea que, bueno, a veces hay circunstancias, ¿no? La fortuna que todos necesitamos para poder encaminarnos en una actividad en la vida como la de los boxeadores, también hay que darle cierto tipo de responsabilidad por quienes lo manejan, ¿no? Que ahí es donde a veces... Y ahí está todo también. A donde empiezan los problemas, ¿no? Claro, que lo maneja tiene que saberlo manejar, no es que decir, bueno, yo lo peleo con cualquiera, no es así. Vos, bueno, cuidado. Ya nuestro director de cámara le puso en pantalla quiénes son los que van a combatir, José Cravero. Jonathan Gorosito, Cravero estará subiendo al... Mario. Ahí están en la zona de camarines, esperando la orden para subir al cuadrilátero. Vemos la gente departiendo. Allí lo vemos a Dadario, ¿eh? Justo lo veíamos a Dadario en la esquinita. Sombrano, llamalo. Ya estamos expectantes. Yo no sé si la pelea de una de las de fondo se hace, porque tengo entendido que algún chico estaba pasado de categoría. No, la van a hacer, pero no con el título en juego. Ah, no está el título. No, la pelea por la diferencia de peso que tiene se puede realizar. Lo que no se puede aceptar es que haya pasado más de un kilo, hay un kilo de tolerancia en el límite de la categoría cuando se disputan los títulos, como en este caso el título de la Liga del Oeste. Por lo tanto, la pelea se hace para el público, pero no... se pone en juego el título. Bueno, así estamos esperando, son tres rounds. Si nuestro director no opina lo contrario, podemos ir a una tanda. No sé si estamos en horario para ella. Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros. Lumiled, materiales eléctricos e iluminación.
materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled, Avenida de Tomaso 568, teléfono 2-346-554310 y se hizo la luz. Maxirola Construcciones, construcciones en general, asignación con llave en mano, con o sin materiales. Maxirola Construcciones, teléfono 2-346-412086. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy, la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy, teléfono 2-346-434-540. Rolandelli Cereales, sociedad anónima. Acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2-346-30-8385 o 2-346-30-8386. 3D West, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215. Teléfono 2-346-536168. Nuestra página web es 3dwest.com.ar. Bien, crece la expectativa en el 22 de octubre. Estamos esperando por... Nosotros lo estamos anunciando como José Clavero, pero nos dice uno de sus segundos principales que a Clavero le gusta que le digan Felipe. Bueno, lo vamos a nombrar Felipe, si tan poca cosa lo hace feliz. Está bien, está bien. Mientras no le compliquemos la vida a nuestro director, que tiene que andar cambiando el graf. Usted sabe que Felipe será, bueno, la velocidad de espectacular lo de Julio Martínez Balbi, ¿eh? Ya está, Felipe Claver. ¿Con qué poquito, Julio, hicimos feliz a un chico, no? Ahora sí, ellos nos harían mucho más felices a nosotros si comienzan a apurar un poquito el trámite. Para que podamos trabajar como nos gusta. Felipe Clavero, Jonathan Gorosito. Usted lo sigue por eventos deportivos. Aquí estamos con mi amigo Omar Gioia. Y yo estoy igual que vos, Camilo. Estoy medio impacientado porque no suben los boxeadores. Se está demorando mucho. Y es la primera pelea. No les voy a decir de cuándo nos conocemos con mi amigo Gioia porque nos va a delatar. Lo que pasa es que no... tan viejos, nos pintamos el pelo de blanco porque queda lindo, nos dijeron que queda bien. Yo entonces, tengo tantos recuerdos, ¿no?, con vos, Camilo. Nos teñimos de ¿Usted se acuerda, Camilo, cuando estuvieron en Luna Park? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Se acuerda, Camilo, cuando lo sacamos fotos con Monzón? Monzón, tenemos. ¿Se acuerda, Camilo, cuando estuvimos con Amílcar Brusa ahí? Sí. Uno de los mejores managers que hubo en la Argentina. Sí. Con el Galleguito González. Me acuerdo, tengo tantos recuerdos cuando íbamos a Canal 9. Muchísimos recuerdos. Sí, hemos pasado, la verdad que este deporte nos ha dado la posibilidad de recorrer muchos lugares, conocer mucha gente. Y bueno, y que la gente todavía nos siga convocando para trabajar, ¿no? Que es lo más importante. Tengo una anécdota, capaz que usted se acuerda, de cuando en Canal 9 había tres campeones del mundo, sentado ahí, estaba Echegaray. Estaba el pesado, como es, Marcelo Domínguez, bueno, y había otro. Gran amigo, gordo. Bueno, y con nosotros fue un amigo mío que yo cariñosamente le digo Flaco Suárez. El Flaco Suárez, lo queremos todos. El Flaco Suárez le daba indicación a los campeones del mundo. Yo no podía creer eso. Sí. Y los campeones del mundo lo miraban. Y bueno, hay que tener coraje. Sentado en la primera fila, ¿qué más queremos? ¿Qué puedo contar yo de...? Así que Camino, mirá, si hace rato que los conocemos. Bueno, a ver si le dan la orden de subir al cuadrilátero. ¿Se viene? ¿Se vienen los boxeadores? ¿Los boxeadores se vienen? Todavía estamos aguardando. Vamos a ir recorriendo la grilla. Bueno. Aya Reynoso y Carlos Vargas, sí, va a la quinta. Bueno. Leguizamón y Gómez en la cuarta. Bueno, Gómez, ¿cómo se llama? ¿Facundo? Facundo Gómez, de Chacabuco. Bueno. Ahí está. El orden completo te lo doy. No, déjamelo ahí nomás. Gorosito, la primera, con Clavero. No, esa es la segunda. No, la primera. Ah, no, está bien, sí. La primera. Sí. La segunda, Bianco con Valdés. Sí. Tercera, Cuevas con Cardona. Sí.
al técnico de Leguizamón, que recién se acercó, le aclaro. Facundo Gómez es la cuarta y no la quinta. Es la cuarta pelea y no la quinta. Gracias. Bien, ahí estamos viendo que se van a acercar uno de los boxeadores. A ver si apuramos un poco el trámite, que la gente está impaciente. Mucha gente que nos sigue a eventos deportivos. Que se venga la música, que se vengan los boxeadores. La música está falta a los boxeadores. No, la música de Ojo de Tigre, alguna musiquita que los incentive un poco. Y al público también. Perú, siete. El árbitro será Carlos Pintos, de la ciudad de San Nicolás. Vamos a pedirle a la gente de la organización que nos traiga quiénes son los jurados, en este caso, que todavía no los tenemos. Carlos Pinto de San Nicolás, el árbitro de todos los combates de esta noche. A último momento se ha agregado el chacabuquense Facundo Gómez. Su papá, del mismo nombre, tristemente desaparecido en un accidente de tránsito, fue un gran boxeador aficionado también de Chacabuco. Buena persona. Muy buena persona, le rendimos un homenaje porque realmente era un chico muy, pero muy querible. Terrible accidente. Se murió toda la familia. Un accidente de tránsito en la ruta 7, muy cerca de aquí, a la altura de San Andrés de Giles. La entrada que va para Gan. Sí, los seis integrantes de la familia se fallecieron. Una cosa realmente luctuosa que conmovió a toda la ciudad de Chacabuco en su momento. Bueno, qué tristeza. Aquí está para combatir dentro de algunos minutos su hijo, que tiene el mismo nombre y que, bueno, sigue como un legado de lo que fue su padre, la actividad en el deporte de los puños. Nada más que Facundo era derecho y él es zurdo. Es zurdo, claro. Sí. A veces la genética tiene esos caprichos. Ya lo vemos. Su entrenador es Joaquín Torres, el Chucky, boxeador profesional de más de 20 peleas, la categoría Super Gallo. Así lo vemos al organizador, Oscar Niebor. Va a subir al cuadrilátero en el rincón rojo a acomodar los guantes. Bueno, van subiendo todos menos los boxeadores, ¿eh? Les recordamos que estamos en eventos deportivos. En el semifondo estarán combatiendo Dylan Reynoso de Chivilcoy con Axel Gómez de Ramallo, categoría hasta 64 kilos. Y en la de fondo, categoría hasta 80 kilos, Nahuel Roldán de Chivilcoy, Gonzalo Sierra de la ciudad de Ramallo. No somos los boxeadores, ¿eh? Bueno, ya van a seguir, vamos a esperar, antes de que espera, ¿qué va? Seguimos esperando. Sí. Si el director no opina lo contrario, podemos seguir adelantando tandas. Automóvil Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. La esquina de los manjares, Pellegrini 202. Ahí está el infierno de los pollos. El infierno de los pollos. Hace tu pedido al 2346-420-970. Nueva Carnicería El Ternero, los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero, la vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero, Avenida Mitre, 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-575049. El diputado provincial Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega,
Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plat, Necochea 145. Gráfica Plat, 2346-424162 o 2346-510188. Nuestro mail, graficaplat@hotmail.com.ar. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Crack Hierros, ventas de hierros al por mayor y al por menor, barras de hierro del 6, del 8, del 10, del 12, del 16 y todas las barras. Gran variedad de mallas. Consultá por nuestros productos a nuestros contactos, teléfono 2346-500975 o en nuestras redes sociales como Crack Hierros en Facebook y en Instagram. Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros. Lumiled. Materiales eléctricos e iluminación. Materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled. Avenida de Tomaso 568. Teléfono 2346-554310. Y se hizo la luz. Maxirola Construcciones. Construcciones en general. Asignación con llave en mano. Con o sin materiales. Maxirola Construcciones. Teléfono 2346-412086. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima. Acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. Bueno, seguimos aguardando. La gente se empezó a impacientar. Fíjate que no aparece ni Gorosito ni Clavero, ni se ven tampoco. No, lamentablemente. Bueno, ahora sí, parece que subió la música. Se vienen los boxeadores. Revienta la bailanta, ya comienza el show. La vuelta al matador, la vuelta al matador. Se llena el escenario de luz y color. La vuelta al matador, la vuelta al matador. Se sube a la mesa para ver el show. La vuelta al matador, la vuelta al matador. Luce en un traje negro cuando sube el telón. Les canta con el alma y con el corazón. La vuelta al matador, la vuelta al matador. La gente está aplaudiendo su nueva canción. La vuelta al matador, la vuelta al matador. Pero algo en su mirada le cambia el color. La vuelta al matador, la vuelta al matador. De tantas que ha tenido nunca tuvo un amor. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Volvió al matador. Dije buenas noches. ¡Pueden aplaudir! Soñando que tal vez se encuentre en el salón. Bajo la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo del partido de Chacabuco, personificado en el supervisor designado Omar Dios Sionda, el control médico a cargo del doctor Sergio Melo, el Club Social y Deportivo 12 de Octubre de la localidad de Chivilcoy, le abre las puertas a esta nueva jornada. 22 de octubre de la localidad de Chivilcoy, le abre las puertas a esta nueva jornada del deporte número uno de la Argentina en logros tanto amateur
como profesionales de boxeo. Es un placer recibirlos. Gracias por acompañarnos. Este festival está organizado por el director del Club Social y Deportivo Escuela de Boxeo Barrio Blancos, el profesor Oscar Nieva. Fuerte el aplauso para él. Y también contamos con la coordinación de su mano derecha, Mario Carlos Di Clario, a quien le agradecemos. Muy carismático. Todo soporte para la realización de este festival. Y a continuación, ya pasamos la introducción, pasamos las presentaciones, no sin antes agradecerle, vuelvo a presentar a esta verdadera leyenda del periodismo boxístico de la Argentina. Camilo, un placer volverme a contar con vos. Camilo San José Olia. Y ahora sí, pasamos las presentaciones, pasamos la introducción y ahora pasamos a la pregunta obligada de estos casos. Les pido a todos, inhalar la mayor cantidad de aire en sus pulmones para hacer estallar las paredes de este recinto y motivar a nuestro anfitrión Oscar a realizar nuevos festivales. ¡Vamos a ver boxeo! Acá el amigo Camilo Sanlucioria no escuchó la respuesta afirmativa. Otra vez, ¡vamos a ver boxeo! Entonces, tras el ascenso al ring del árbitro Carlos Pinto, a quien invitamos, convocamos a los púgiles Jonathan Golosito y José Clavero al ring. Golosito al ring con rojo, Clavero azul. Los guantes y los cabezales están en los respectivos rincones. Bueno, así lo teníamos a Roberto Cove en el anuncio, lo seguimos escuchando. Para librar el primer combate en la esquina sur, tenemos la presencia del representante de Mercedes, José Clavero. Y en la esquina opuesta, de color rojo, recibimos al hombre de Venado Tuerto, Jonathan Gorosito. Bueno, cambiaron nuevamente. Como ya dijimos, los rincones. Árbitro Carlos Pintos, son tres rounds de tres minutos cada uno y es la primera pelea de esta noche. Yo lo tengo en rincón cambiado, rojo lo tengo. Bueno, pero lo deben haber cambiado de nuevo. Gorosito está en el rincón rojo, por lo menos en el anuncio saludaron así. Claro, y acá lo tengo en azul yo. Bueno, cambiemos nuestra planilla. Bien, mientras tanto, ahí tenemos al mercedino Felipe Clavero, lo tenemos en imagen allí. Gorosito en el rincón rojo. Mientras tanto nos quedamos con Clavero en el rincón azul. Ahora sí, vamos al otro rincón. El venadense Jonathan Gorosito. Bueno, ahora sí, ahora va en serio. Te están encintando los guantes como vos pedías. Claro, muy jovencito Gorosito. Sí, yo mayor. No, es que tiene que ser, es una obligación de... Sí. Bueno, vamos a guardar el tañido de la campana. El árbitro del encuentro, así lo vemos revisando los guantes, es el señor Carlos Pinto de la ciudad de San Nicolás. Serán jurados en este combate Tomás Fernández, Claudio Trejo y Osvaldo Niebor. Bueno, así revisó el cabezal, cruza el ring. Pintos va a revisar ahora que los guantes y el cabezal de Gorosito estén en condiciones.
El bucal está colocado, los va a llamar al centro del ring. Generalmente les dice, ustedes ya conocen el reglamento, cuidado con los golpes bajos, cuidado con los cabezazos. Cuando yo den la break, inmediatamente dan el paso atrás. Poco más, poco menos, en todos los idiomas del mundo, incluso en el esperanto, estas son las indicaciones. Choquen los guantes, buena suerte, obedezcan mis órdenes. Segundos afuera, primer round. Sonó la campana, estamos combatiendo en eventos deportivos. Cabezal rojo, guante rojo para Jonathan Gorosito, el venadense. Buena izquierda desde afuera ahora por Felipe Clavero, que en realidad se llama José, pero como les decíamos, quiere que le digamos buena derecha ahora por parte de Gorosito. Bueno, salieron a sacar las manos con potencia. Fallaba con la derecha Gorosito, gancho demasiado ampuloso. Ahora buena la derecha por parte de Clavero. Gorosito que va al ataque. Trabaja bien con los ganchos. Felipe Clavero, el boxeador de Mercedes en la provincia de Buenos Aires. Buen recto de izquierda. Estamos en el primer minuto. En realidad, 40 segundos de esta primera parte. La pelea está pactada, 3 asaltos. Buena derecha arriba por parte de Felipe Clavero. Otra vez con la derecha intentando arriba. Muy parado lo veo a Gorosito, Omar. El de azul es aguerrido y parece que las mete fuerte, ¿eh? Pues fíjate que saca las manos bien, se cruza bien, saca las manos muy bien abajo. Mirá qué gancho, mirá. Buena izquierda abajo, cuando ya apareció la sangre en las fosas nasales. Si sigue este ritmo... La pelea no termina. No va a terminar. No terminan los 3 asaltos pactados, ¿no? No, porque le están doliendo los golpes abajo, le están doliendo. Se viene con todo al ataque Clavero, intentando cambiar ese jab de izquierda que se va estrellando permanentemente sobre la nariz sangrante de Clavero. Y Gorosito que insiste en el ataque. Está bajando mucho la... Buen engancho de izquierda. La mano sube. De todas maneras... Gorosito intenta capear el temporal. Bueno, sería raro que estos chicos no me manchen el saco. Ya cayeron gotas de sangre sobre nuestro sector de trabajo. El referí va a subir el médico, ¿no? Sí, seguramente el médico va a subir. Hemorragia bastante importante. Vamos a ver qué dice el médico. Allí va a subir. No, para no lo va a parar la pelea, pero... Pero está bien que lo revise. Le va a dar un rumbo. Vamos a guardar. Le quedan 30 segundos a esta vuelta, que es la primera. Lo están revisando en su rincón. ¿Está sangrando de la nariz o tiene un corte? No, de la nariz. A Jonathan. Lo estoy viendo que está tocando el doctor Tocarrida el ojo, ¿no? No, la sangre de la nariz. La nariz, sí. Ahí lo vemos bien, gran trabajo en nuestras cámaras. Muy bueno, muy bien. Ese primer plano mostrando cómo trabaja el médico. Sí, le da el paso. Sí. Carlos Ballarino y Alberto Raciati con nuestro director allí. Manejando de primera para que usted a través de eventos deportivos no se pierda nada, ¿eh? Le va a dar el pase, ahora sí. Se reanuda el tiempo. ¿Le contó Camilo o no? No. Fue simplemente... Bueno, ahí lo tenemos a Clavero intentar con la izquierda otra vez sobre el rostro de Gorosito. Gorosito guapo, va al frente, quiere revertir la situación, pero... Clavero mucho más técnico. Buen boxeador. Lo de Gorosito realmente es bueno en cuanto a su coraje, pero ha recibido golpes importantes. La campana lo va a sorprender. Ahí está, final de la primera vuelta. Tras la pequeña pausa comercial, vamos con la tarjeta de Omar Gioia. Tengo 10 para el rincón azul, 9 para el rojo. No, sí, perfecto, 20 por 20. 20 por 20. Me dieron, no, 20 por 19. Sí, perdón, 20 por 20, digo. Gorosito, no, bueno, Gorosito. Sí. Gorosito, rincón rojo. Lo teníamos cambiados. Claro, yo lo tengo cambiado. Ahí está. No, todos teníamos cambiado. Después, cuando subieron al ring, la organización cambió el lugar. Ahí lo vemos en el primer plano.
a Felipe Clavero, con su técnico dando indicaciones. Segundos afuera. El de Mercedes. Segundo round. Creo que la van a parar, ¿eh? Denuncian que pararon la pelea. Van a parar la pelea. Vamos a ver. Perfecto, listo, listo. Bueno, veremos. Se para la pelea. El chico quiere seguir combatiendo, Grosito. Sí, pero yo... El árbitro, creo que por recomendación del médico. Bueno, vamos a ver. Me parece que no era para parar la pelea. Le podía haber dado un round más. Sí, pero bueno. No, porque está sangrando de la nariz, no es que está cortado. Sí. Bueno, de todas maneras ya recoge las tarjetas. No, el árbitro no, subió el anunciador. Ya la paré. Esto es finalización del combate. Vamos a escuchar ahora el fallo oficial en la voz de Roberto Cove. El árbitro nos convoca al centro del cuadrado. Al comienzo del segundo asalto, a instancias del médico doctor Sergio Melo, el árbitro Carlos Pintos detuvo las acciones, declarando al ganador por RSC. Referí, suspende combate al hombre de Mercedes, Rincón Azul, José Clavero. Bueno, ahí tienen el fallo oficial entonces del primer combate de la noche. Duró poquito. Claro, buen boxeador es el chico, el ganador. Sí, ¿eh? Muy, aparte que tiró todo el primer round. Y tenía aire para seguir 3-4 rounds más. Bueno. Eso es decisión del árbitro. No es knockout en el... No, no, es decisión del árbitro en amateur. Lo que sería knockout técnico en el profesionalismo, referí suspende el combate, es la sigla que se usa en el amateurismo. Allí se va saludando el boxeador de Mercedes. Aguardamos por el segundo combate de la noche, puede ser que le den un poquito más de continuidad, pero mientras tanto, chico que boxea bien, está pidiendo un segundito para la foto correspondiente. Mientras tanto, vamos, Roberto, con la segunda. El segundo combate, Alejandro Bianco y Federico Valdés al ring. Bueno, Alejandro Bianco teóricamente tiene que ir al rincón rojo, según nos han indicado. Vamos a ver ahora si se cumple con esto. Alejandro Bianco y Federico Valdés al ring. Alejandro Bianco es de Pergamino, Federico Valdés es de San Pedro. Están combatiendo en categoría hasta 66 kilos. El árbitro. Rojo, rojo. Bianco rojo, Valdés azul. Bueno, ahí está, como lo teníamos. No, no, yo no lo tenía, yo tenía la primera pelea. ¿No? Bueno, ahí está. El rojo es Bianco. El rojo, Alejandro Bianco. La firmaron, ¿no? No, yo no, ahí tiene que venir firmado. Sí, déjamela. Bueno, ya están los protagonistas arriba del ring, ¿no? Sí, déjamela. Para impresión 3D, trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215, teléfono 2346-536168. Nuestra página web es 3dwest.com.ar. Automóvile. La esquina de los manjares, Pellegrini 202. Ahí está el infierno de los pollos. El infierno de los pollos. Hace tu pedido al 2346-420-970. Y en la esquina roja de la localidad de Pergamino, Alejandro Bianco. Árbitro Carlos Pintos. Son 3 rounds de 3 minutos cada uno. Y es la segunda pelea de este festival. Ya está anunciado el segundo combate. Están trabajando en el rincón rojo. Ustedes lo están viendo. Alejandro Bianco de Pergamino, categoría hasta 66 kilos. Ya vamos a ir al otro rincón. Su oponente, Federico Valdés de San Pedro. Ambos bonaerenses. Ahora sí, estamos con Valdés.
representante del gimnasio Galpón Box de la ciudad de San Pedro. Allí tenemos el primer plano del árbitro del encuentro, Carlos Pintos, de San Nicolás. Tendría que preguntarle al árbitro cómo hace para tener canas en el costadito nomás y arriba no. Ese es para este combate. Ahí Daniel tomó Fernández. Es joven el hombre, tiene cara, pero es joven. Y Claudio Trejo. Ahí están nombrando a los jurados. Fernández, Trejo y Ñevor. Veremos este combate. El primero, les recuerdo que terminó. En realidad el resultado es... Referí suspende el combate en la segunda vuelta porque el primero ya había finalizado. Pero duró solamente 3 minutos la pelea. Buen triunfo de Felipe Clavero, el mercedino, frente al de Venado Tuerto. Ahora sí, está todo dispuesto. El árbitro los va a convocar al centro del ring. Pero esa pelea la para el árbitro, no la para el doctor. No, pero la para el árbitro, claro, por recomendación del médico. El médico sube en el primer round, sube el médico y yo para mí le di otro round, pero no, el árbitro lo dijo. Lo que pasa es que la última palabra siempre la tiene el árbitro, sí. Pero si un médico te dice parala, no puede cargar con la responsabilidad después. No, perfecto, Camilo, sí, que sí. Perfecto. Segundos afuera. Yo para mí no era para pararlo, pero bueno, el árbitro sabe más que yo. Bien, ha comenzado el combate, están enfrentados el de azul, Federico Valdés, el sanpedrino. Bien armados aparecieron los dos. Vamos a ver si esto se cumple. Por lo menos buena guardia para ambos. La izquierda en recto por parte de Bianco. Van a trabajar en la media distancia. Buena derecha arriba, pero intenta ahora Bianco con la derecha. Engancho. Bailotena en el centro del cuadrado. Categoría hasta 66 kilos. Valdés con la izquierda y con la derecha. Buen gancho derecha ahora por Bianco. Valdés que va castigando, buen recto derecha ahora del hombre azul. Y izquierda cruzada arriba. Trabajan en los primeros 40 segundos de esta primera vuelta. Ya se nota que hay experiencia, Mario. Sí, muy bueno, a ver, sí. Fíjate Bianco cómo cruza la derecha, siempre cruzando la derecha arriba. Siempre acompañado con la izquierda. Buena derecha cruzada por Valdés ahora sobre el rostro de Bianco, que va con el cross de izquierda y falla con la izquierda, pero conecta la derecha ahora Bianco. Buen trabajo con la derecha del pergaminense. Se viene el ataque con el recto derecha, no llega con la derecha Valdés. Están en el cuerpo a cuerpo, gancho derecha de Bianco, intentando meterlo debajo del codo izquierdo de su oponente. Falla con el cross de izquierda ahora Valdés. El gancho derecha ampuloso por parte de Bianco que se pierde en el vacío. Ahora falla con la izquierda, tirando desde muy afuera. Error que cometen muchos boxeadores. Los golpes curvos son para tirarlo en la corta distancia. Desde lejos son muy fácil de eludir. Ahí sorprendía con la derecha Bianco desde afuera, pero Valdés lo contraataca con la derecha. Al ataque el de Pergamino. Buena derecha arriba que lo mandó al piso. Primer plano espectacular de eventos deportivos. La cuenta va por 5. 6. Se levantó Valdés. Le va a dar el pase, tiró el bucal, paró la pelea, es knockout. Gran triunfo de Alejandro Bianco. Estaba diciendo Camilo que estaba cruzando a la derecha muy fuerte y se ve que la pega muy fuerte. Bueno, no saquen de sacar el mérito a nadie, los dos muy buenos boxeadores. Buenos boxeadores, pero esa derecha fue tremenda. Lo agarró justito la pega. Ahí está con la repetición. Bueno, de derecha, perfecto. Qué buena toma, director, Cuando pueda la repetimos. Ahí está, de otro ángulo, una derecha tremenda, gran trabajo de nuestras cámaras. Palaino Racierti e Ignacio Morales, el saludo del ganador. Alejandro Bianco, el pergaminense, que ha metido un knockout realmente tremendo. ¿Este chico no era el que peleaba con el título? Creo que sí, era que estaba tratando de bajar de peso. Claro, después sí. Cambiaron al no dar la categoría. Bueno, mientras seguíamos viendo la reiteración, allí va Bianco a saludar a su rival. La parte de RCC. Camilo, si sale una pelea esta, la acción.
Bueno, allí tenemos, por suerte se recuperó Valdés. Va a subir el anunciador para el fallo oficial de Roberto Cove. Bueno, no han debido trabajar, ¿eh? Fernández, Trejo y Niebor, los jurados. Ahí estamos aguardando el fallo oficial. El árbitro Pintos, el de rojo, Bianco, el ganador por nocaut. Qué buen cross de derecha. Yo te estaba diciendo de entrada que estaba sacando la mano muy fuerte, Bianco. Ok. Y la cruzada, y con esa cruzada lo agarró. No, mira, ok. Bueno, no sé qué pasó ahora que todos nos vamos con el fallo. Segundos afuera, tengo que dar fallo. Bueno. Segundos afuera. Todavía estamos aguardando, así tenemos otro plano del árbitro con los boxeadores. Ahora sí, lo tenemos a Roberto Cove para el fallo oficial. Al minuto 54 segundos del primer asalto. El árbitro, Carlos Pinto, al completar la cuenta de 10 reglamentaria, detuvo las acciones, declarando el ganador por nocaut efectivo al hombre de pergamino, Alejandro Bianco. Buen triunfo de Bianco, realmente muy buena definición. Cross de derecha, perfecto. Ese lo vamos a guardar para las promos de las próximas, director, ¿eh? No cabe ninguna duda que la mano perfecta en movimiento, como para tenerlo grabado y usarlo en las promociones de los próximos trabajos que hagamos en eventos deportivos, que no se van a detener con esto. Así está, Ponser. Cayó prácticamente dormido. Muy buena cruzada derecha. Yo creo que ese golpe no lo puede aguantar ningún boxeador. No, porque lo toca justo. La cruzada en la punta del retuvo el cinturón al donar el peso estipulado al rival. Fuerte bueno. El aplauso para un hombre que demuestra voluntad. Bueno, yo le voy a explicar al público. Reglamentariamente la pelea se puede hacer porque en amateur las categorías son hasta 4 kilos de diferencia. Lo que pasa es que el boxeador de pergamino se pasó en 1,600 kilos en el pesaje y la tolerancia es de 1 kilo por sobre la categoría. Entonces, no pudo dar la categoría, a pesar de que lo vimos trabajando, saltando la soga, sí, bastante arropado. No pudo bajarlo. Pero no cabe ninguna duda que es un gran boxeador y que bien merecido tenía títulos y podía dar la categoría, ¿no? Pero claro, los reglamentos son los reglamentos, hay que cumplirlos. Y en este caso, se va con el título a su casa Federico Valdés, pero con un nocaut en contra realmente tremendo. Vamos ahora con Pablo Cuevas de San Pedro, Luis Cardona de Longchamp, categoría hasta 75 kilos. De todas maneras, Camilo, si la pelea hubiera seguido, hubiera terminado por fallo, iba a ser una muy buena pelea, porque el chico este que se quedó con el título, muy buen boxeador. Sí, ¿verdad? Vimos, desde el arranque mismo marcamos que los dos tenían buena técnica. Los dos sacaban las manos fuertes. Pero tuvo suerte el otro que lo agarró bien, la buscó de entrada, la estaba buscando. Sí, me llamó la atención la perfección del lanzamiento, porque lo veíamos en las reiteradas puestas en escena que hizo nuestro director. Estaba perfecto, porque cuando uno ve a un entrenador que le marca cómo debe sacar el golpe, curvando la mano, bien asentado, con la pierna de adelante flexionada, con la de atrás, bien asentado en la punta del pie. La verdad que fue para ponerlo en un cuadrito, ¿eh? Sí, un nocaut que no se ve. Mucha gente que nos está viendo hoy ve boxeo habitualmente, de profesionales, de la capital, del interior, del exterior también, y no se ven este tipo de definiciones. Realmente fue muy, pero muy buena. Hay que tener en cuenta que este muchacho de pergamino, creo, no sé los años que tendrá, pero creo que tiene chances de pasar al profesionalismo, porque trabaja muy bien. ¿Van a traer al chico a la mesa? Bueno, ahora vemos. Vamos a ver si podemos hacerle una nota a Alejandro Bianco. Ese chico debe tener muchas peleas. Muchas. Pablo Cueva de San Pedro. Luis Cardona de Longchamp.
son quienes van a ser los encargados de la próxima pelea. Nueva Carnicería El Ternero, los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero, la vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero, Avenida Mitre, 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-5750-49. El diputado provincial Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega, Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plap, Necochea 145. Gráfica Plap. 2346-4241-62 o 2346-510188. Nuestro mail, graficaplap@hotmail.com.ar. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Crack Hierros, ventas de hierros al por mayor y al por menor, barras de hierro del 6, del 8, del 10, del 12, del 16 y todas las barras. Gran variedad de mallas. Consultá por nuestros productos a nuestros contactos, teléfono 2346-500975 o en nuestras redes sociales como Crack Hierros en Facebook y en Instagram. Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros, Lumiled. Materiales eléctricos e iluminación. Materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled, Avenida de Tomaso 568, teléfono 2346-554310 y se hizo la luz. Maxirola Construcciones, construcciones en general, asignación con llave en mano, con o sin materiales. Maxirola Construcciones. Teléfono 2346-412086. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima, acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. 3D Wes, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215, teléfono 2346-536168. Nuestra página web es 3dwest.com.ar. Automóviles Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. La esquina de los manjares, Pellegrini 202. Ahí está el infierno de los pollos. El infierno de los pollos. Hace tu pedido al 2346-420-970. Nueva Carnicería El Ternero. Los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero. La vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero. Avenida Mitre 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-5750-49. Ahí más o menos sale. Ahí 5, 4, 3, 2, 1.
Bien, estamos con el brillante ganador de este combate, Alejandro Bianco. Una definición realmente muy, pero muy interesante. Bueno, un pergaminense, felicitaciones. Muchísimas gracias. Vinimos buscando este knockout, venimos preparados con el equipo de la escuela Juan Suárez Castro y venimos buscando el knockout siempre con el equipo, por suerte. Saludos para Camino. Lástima que no te pudiste llevar el título, que te pasaste unos gramos. Sí, me pasé 500 gramos, pero bueno, al menos llevamos una victoria para Pergamino. Contale un poco a la gente para que te conozcan, nos están viendo en todo el mundo a través del streaming. ¿Cuánto hace que estás practicando boxeo? ¿Cuántas peleas tenés? Debuté a los 18 años y dejé. No boxeo desde el 2019. Y ahora volví volví a empezar de vuelta ahora. 7 peleas, 8 con esta. ¿Y muchas ganadas ante el límite como la de hoy? 2, con esta 3. La pelea fue corta pero intensa, porque tu rival también te atacó. ¿Sentiste alguna mano? No sentí ninguna mano. Medio cansado por el entrenamiento hoy para intentar bajar de peso, pero no sentí ninguna mano, por suerte. Te pregunto, ¿está en tu mente seguir en el futuro, pasarte al profesionalismo o vas a seguir como aficionado? No, sí. Quiero llegar a profesional. Ahora el próximo año vamos a tratar de meter la mayor pelea posible y sí, buscando ser profesional. Bueno, felicitaciones y buen regreso a Pergamino. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro Bianco, un noqueador realmente, una mano realmente muy, pero muy interesante. Y nosotros continuamos en eventos deportivos porque ya sigue este festival aquí en el 22 de octubre. Pedirle ahora a todo el público presente un fuerte aplauso para recordar un verdadero gladiador del ring, quien hace muy poco se nos fue Mario, y dejó impronta su insignia de haber sido varias veces fondista del Lunapar y medalla de bronce en las Olimpiadas de México 1968. Un fuerte aplauso y el más cálido de los recuerdos para Mario, Omar y Yoti. ¡Qué fenómeno, mano! En una época donde no había becas, no había concentraciones, vos ganabas el selectivo y te tenías que ir a ver las caras con la Unión Soviética en ese momento, los yanquis o los cubanos. Y Mario Guillotti nos trajo la presea de bronce. Siempre es bueno recordarlo. Y ahora sí, tercer combate de esta velada. Adán Niebuhr, Omar Niebuhr y Tomás Fernández los jueces, y recibimos a Pablo Cuevas en el rincón rojo y a Luis Cardona en el rincón azul. El árbitro, como en todos los combates, el señor Carlos Pinto de San Nicolás. Aguardamos por Pablo Cuevas, el sanpedrino Luis Cardona en Longchamps. Bueno, si esto sigue así, se acaba rápido la velada. Empezó Pablo Cuevas. Aparte, recién estuve conversando con el chico que hiciste el reportaje hoy y le dije, ¿sabes cuánto hace que yo no vi un loco de esto? Realmente, muy bueno. ¿Sabes? Yo le decía a nuestro público que una definición perfecta. Sí, la busco. Perfecto. La fue buscando. Tiempo, distancia, realmente. ¿Te dijo cuántas peleas tenía? 7 peleas. Lo que pasa es que estuvo mucho tiempo parado por la pandemia. 7 peleas no puede tener ese chico. Sí, lo que pasa es que tiene mucha experiencia de gimnasio. Estuvo mucho tiempo parado. ¿A usted también le debe? Bueno, ya lo tenemos a Luis Cardona, el hombre de Longchamps, sobre el cuadrilátero. Pablo Cuevas de San Pedro, por favor. Estamos aguardando por Pablo Cuevas, el sanpedrino. Bueno, ahora tenemos el hombre del rincón azul ya. ¿Qué está pasando el organizador? Ahí viene. Ahí está el boxeador totalmente vestido de rojo en el rincón rojo. Otro sanpedrino, ahora cambió de rincón, puede cambiar la suerte, veremos. Combate pactado en la división de los 75 kilos. Y aquí las manos pican. Ocupando la esquina azul, representando a la localidad de Abrogué, con nosotros Luis Cardona. Y en la esquina opuesta de color rojo, representando al distrito de San Pedro, recibimos a Pablo Cuevas.
árbitro Carlos Pintos. Son tres rounds de tres minutos cada uno y es el tercer combate de esta velada. Ahí estuvo la presentación de nuestro amigo Roberto Cobi. ¿Llegaremos a ver tres rounds? Sí. Bueno, en esta categoría los golpes se sienten mucho más, 75 kilos, lo que en profesionales sería súper mediano. Ahí está Pablo Cuevas, el sanpedrino, primer plano para él, esperando que le coloquen los guantes. Ahora sí, va su entrenador a colocarle los guantes. Volvemos al Rincón Azul, Luis Cardona, que es de Adrogué, yo lo anuncié como de Longchamps. Claro, figura en su licencia Longchamps, pero es natural de Adrogué, en el Gran Buenos Aires. Acá le sacaron los guantes al chico de Rincón Azul. Debe ser que van a cambiar por la categoría, a lo mejor ponen guantes de mayor cantidad de onzas. Creemos que es eso. Ahí están, otra vez, con el Rincón de Cuevas. Los jurados, Tomás Fernández, Claudio Trejo, Osvaldo Niebor, el árbitro Carlos Pinto. Estamos en eventos deportivos. Rocky Gol 107.5, la emisora para seguir todo el deporte de Chivilcoy. Básquet, fútbol, boxeo en este caso, eventos deportivos cubriendo toda la actividad. Y nosotros aquí trabajando con un gran equipo técnico, encabezado por Julio Martínez Balbi, nuestro director de cámaras, Ignacio Morales, Carlos Ballarino, Alberto Raciati, en las distintas cámaras. No sé qué problema hay con los guantes, porque aparentemente no aceptan los guantes en el Rincón Azul, no aceptan los guantes esos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. El problema es la sonza de los guantes. Bueno, la discusión entre los técnicos. Ahí están tratando de... En realidad lo que tienen que hacer es combatir con la misma guante de la misma onza. Yo creo que esos guantes son 10 onzas, mano, no son los del Rincón Rojo. Vamos, como que sea. Categoría hasta 75 kilos. Mientras tanto, bueno, hemos pasado mucho más tiempo hablando de lo extradeportivo que de lo deportivo, ¿no? Tenés razón. Porque discusiones... No, pero no sé el rincón rojo, no sé qué está reclamando el manager del Rincón Rojo, de que los guantes no, pero bueno, ahí parece que sí, ahí lo aceptaron. ¿Qué pasa? Que creo que son guantes muy chicos para esta divisional en lo que es amateur. Son guantes para profesionales. Habría que ver cuántas onzas son, pero se lo nota que... Camilo, me parece que más de 10 onzas no son. Bueno, lo concreto es que allí lo están ajustando, guantes amarillos para el hombre de... casi mostaza, ¿no? Y negro podría bien representar al sindicato de taxistas. Mientras tanto que allí lo vemos al técnico de San Pedro ajustando los guantes. Usted puede observar a través de eventos deportivos todo lo que ocurre, ¿no? Los entretelones que tiene un espectáculo boxístico, más allá de las discusiones que se dieron recién. Ahí ve también cómo se trabaja en el atado de los guantes, colocación del cabezal, el árbitro que va a revisar ahora si tiene la coquilla, estamos hablando del protector inguinal, ¿no? Muestra el bucal allí, Cuevas. Ahora va Pintos al otro rincón, al azul, encintando los guantes para evitar que se desaten. Un señor árbitro. Sí, hasta ahora ha dirigido muy bien. Sí. El árbitro que va a revisar los guantes. Ahora sí. Bueno, todo listo, ahora sí, lo llama al centro del ring. Por fin, se acaban las palabras, van a comenzar las acciones. Más alto, el hombre de Adrogué, Luis Cardona. Más morrudo, más ancho. Ahora decime, ¿no ve los guantes más grandes, los amarillos que los rojos? Y habría que ver. Sí, pero el tema es que ver... No puede ser que haya diferencia de guantes, a lo mejor por peso, no sé lo que pesaron los chicos. Pero bueno. Habría que ver, pero bueno. No es resorte nuestro ya en este momento, porque desde aquí no lo podemos comprobar, por lo tanto... ¡Primer round! Ahora sí, solo la campana, primera vuelta. Eventos deportivos, entrechocan guantes y ya están combatiendo en el centro del ring. Cuevas, el hombre de rojo.
que llavea con la izquierda, va con el gancho de izquierda, pero choca sobre el antebrazo derecho. Buena cobertura por parte de Cardona. Cardona con su altura seguramente va a trabajar desde afuera para mantenerlo a distancia, aunque Reynoso Cueva salió con muchas ganas de trabajar. Está trabajando abajo Cueva. De meterse en la corta distancia, es la receta, ¿no? Un hombre más bajo tiene que meterse en el cuerpo, tratar de acortar la distancia. Falla con el cruzado de izquierda Cardona. Buena salida hacia atrás. Ahora intenta gancho y cross de izquierda. El primero chocó el antebrazo, el segundo apenas llegó por parte de Cuevas. Buena derecha, cortita arriba, cruzada por parte de Cardona. El de azul que va al ataque, ya vea con la izquierda, va con la derecha desde afuera. Otra vez Cuevas que intenta, falló con los lanzamientos. Cuando la pelea se mantenga en la distancia larga, va a sacar ventaja a Cardona, que es mucho más alto, mayor alcance de brazos, es el hombre de guantes amarillos. Ahora intenta desde afuera Cuevas con una combinación de tres golpes. Llegaron imperfectos. Levanta la guardia, se cubre. Cardona lo que tiene que hacer es sacar la zurda, pararlo, porque si no el Cuevas se le está metiendo continuamente abajo. Sí, y está tirando en mayor proporción. Vos fijate que Cardona no saca la zurda. Buena izquierda por parte de Cuevas ahora. Así lo va a llevar otra vez con la izquierda desde afuera. Es increíble que el hombre de mucho menor alcance de brazo llegue primero con el recto de mano izquierda. Le está entrando y abajo le está entrando, porque no saca la zurda, él tiene que parar de zurda. Buen cruzado de izquierda de Cuevas. Cardona que falla con la derecha. Otra vez el cortito cruzado de izquierda por parte de Cuevas, llegando sobre la humanidad del hombre de cabezal azul. Intenta pasar al ataque. No logra continuidad Cardona. Cueva que se eleva la distancia. Estamos en la parte del último asalto de esta tercera pelea de la noche en el 22 de octubre por eventos deportivos. Buena derecha, cortita ahora por parte de Cardona. Intenta cachetear con la izquierda del árbitro que aparece. Cayó duda. Para separarlos. Pero Cardona le está yendo al juego de Cueva. No cabe ninguna duda. Bueno. Si Cardona sacaría las manos y que plantaría a la izquierda, este chico Cueva no llega. Ese es un trabajo que hay que hacerlo en el gimnasio. Claro, eso se, fíjate que se va directamente al juego de Cueva. Falla con la derecha Cuevas. Cardona que gira. Tira el cruzado de mano izquierda. Lo sorprende con esa izquierda boleada el hombre de mucho menor estatura, que es el sanpedrino Pablo Cuevas. Estamos ya en la parte final de esta primera vuelta. Buena derecha arriba por parte de Cardona ahora, cruzándola bien sobre la barbilla de Cardona, que va saltando con izquierda para tratar de llegar. Cuidado con el codo, le dice el árbitro Pintos a Cuevas. Cardona que achica la distancia. La madera de timekeeper que indica que faltan 10 segundos. La campana que los va a sorprender en esa separación del árbitro. Campana para el final de la primera vuelta. Vos fíjate que Cueva le llegó siempre con las manos largas que tiene este chico Carmona. No saca, no sé si uno saca o no sabe sacar la izquierda. Porque continuamente le está llegando, el del rincón rojo le está llegando en todos momentos, porque saca arriba y saca abajo y llega primero y brazo cortito. La tarjeta de eventos deportivos de la primera vuelta. Tengo 20 para rincón rojo, 19 para azul. Está ganando el sanpedrino la primera vuelta según la tarjeta Omar Gioia. La tarjeta de eventos deportivos. Va a comenzar la segunda vuelta. Allí estamos en el rincón de Pablo Cuevas, dando indicaciones su técnico. El técnico del rincón este me hace acordar al... De azul. Al Coya Silva. Sí, parecido al Coya. Creo parecido. Sí. Segundo Zazuela. Más grandote, obviamente. Segundo round. Segundo round, así le colocan el bucal a Cardona. Campana a combatir. Otra vez en el centro del cuadrado, Cueva desde afuera, otra vez intenta meterse con el gancho de izquierda y con la derecha, otra vez buscó la distancia, pelea con la mano izquierda muy abajo Cueva, y eso puede ser peligroso si Cardona lanza a la derecha de apertura. Sí, pero no puntea, él pelea con la mano baja, sí, está peleando mal, pero no puntea, él tiene que puntear y Cueva no llega. Fíjate, le llega primero Cueva. Ahora tocó Cardona con esa a la izquierda, le están pidiendo Gioia. Claro, tiene que parar con la izquierda. Si no saca la izquierda le va a llegar así. Otra vez tocando con la izquierda, pero Cardona se va hacia atrás por el impulso de Cuevas, que intenta cruzar la izquierda. Quedó muy expuesto al cruzado de mano izquierda ahora Cuevas. Se viene Cardona al ataque.
Achica la distancia con golpes curvos. El hombre de rojo, el sanpedrino, que va con la izquierda y con la derecha de Cardona al pecho. Cruzaron manos de apertura ahora. Esa es la derecha que debe tirar Cardona, pero desde más lejos. Buena izquierda en Aperca ahora por parte del hombre de azul, que recibe la izquierda arriba, falla con la derecha descendente. Cruza la derecha arriba Cardona. Ha levantado su trabajo Cardona con la izquierda arriba ahora. Se viene el ataque de azul. Buena recta de mano izquierda. Eso es lo que tiene que hacer. Cruza a la izquierda, falla con la derecha Cardona. Va en retroceso ahora el de San Pedro. Ahora sí toca bien con la izquierda arriba sobre el pómulo derecho de su oponente. La derecha descendente por parte de Cuevas y Cardona, que va al ataque con la izquierda cortita arriba. Están trabajando en la corta distancia. Baja las manos temerariamente. Otra vez el bucal. Bueno, ya debe ir el descuento de puntos. Fue la tercera. No, pero no lo está tirando. O lo lleva suelto en la boca, pero tirando no lo está. Porque... Sí, bueno, pero el reglamento te indica. Sí, tercera caída, descuento de un punto. Tiene que soltar un punto. Esa izquierda, esa es la que tiene que hacer. Gancho de izquierda abajo por parte de Cuevas ahora, luego del recto de mano izquierda que les marcamos Mike Gioia por parte de Cardona. Estamos en la parte final de la segunda vuelta, eventos deportivos directamente desde Chivilcoy, Club 22 de Octubre. Si Cueva hubiera pegado un poquito, me parece que no tiene pegada, me parece que esta pelea no termina, ya hubiera terminado. Falla con izquierda Cardona, ahora sí va al ataque, pero Cueva lo castiga con el cruzado de mano izquierda arriba. Fue con la cabeza peligrosamente gacha, eso es lo que decíamos de los cabezales, ¿no? Por suerte tiene los cabezales. Y eso que son dos derechos. Empuja a Cardona ahora para quitárselo a Cuevas de encima. Recto de mano izquierda de Cardona. 10 segundos finales al ataque con la izquierda y con la derecha arriba por parte de Cuevas en el propio rincón del hombre de azul. Luis Cardona va a finalizar esta vuelta que es la segunda. Puntaje y comentario de eventos deportivos con Omar Gioia. Tengo 20 para Cueva, 19 para Cardona. Tengo 40 a 38. Así están trabajando. La pelea puede ser pareja, Camilo, pero si Cardona no saca a la izquierda, se le va a meter siempre Cueva. ¿Sí? Ahí está con una pequeña inflamación en el tabique nasal. Así lo ven ustedes, el hombre de rojo. Ese recto de mano izquierda. Uno de los pocos que sacó, llegó muy bien. Dos veces lo sacó. Y fíjense cómo le puso cierta inflamación en el tabique al boxeador de San Pedro, que en nuestra tarjeta está ganando por 2 puntos. Estamos ya para la tercera y última de las vueltas de este combate. Es el tercero de esta noche. Ya pasaron segundos afuera. Ganando tercer Felipe Cuevas. Último round. Y Alejandro Bianco, este con un knockout realmente. Sonó la campana. Vamos a la última vuelta, entre chocan guantes, le pide el árbitro a manera de saludo, ahora sí. Bueno, primero no se saludaban, después se abrazaron como viejos amigos, con una copa además. Cardona, que avisado de que va perdiendo, tiene que salir a trabajar, pero lo recibe con golpes abiertos. Cuevas. El torito Cuevas, según dice en su pantalón. Peligrosa la cabeza. Cuando avanza del hombre de rojo, que va con el recto sobre el pecho. Empezó, ahora con la izquierda arriba. Empezó tirando y termina tirando. Sí. Eso, bueno, es lindo. Eso es lindo porque se ve que está bien entrenado. Pero aparte tiene que ser la característica de un hombre bajo, porque por la contextura física que tiene, claro, siempre le van a tocar rivales más altos. Claro, pero fíjate que porque no saca la izquierda, se le está metiendo porque él no saca la izquierda. Si sacaría la izquierda, el juego no llega. Ahora quiere trabajar Cardona, pero en su propio rincón lo da vuelta. Cuevas castigando con el gancho de mano izquierda. Cuevas con izquierda cortita. Están trabados, aparece el árbitro Pintos. Los separa, les apoya las manos en el pecho. Cruza a la derecha cortita ahora Cardona. La derecha arriba por parte de Cuevas. Y Cuevas con el cruzado de mano izquierda. Perfecto sobre la frente de su oponente. Hay que tener en cuenta que los golpes que chocan en el cabezal son lícitos y marcan puntos. Sí. Trabajando en el cuerpo a cuerpo. Buena pelea, les digo, ¿eh? Muy buena pelea. Falla con la derecha descendente ahora Cardona. Está promediando la tercera y última vuelta en el Club Social y Deportivo 22 de Octubre. Y usted viviéndolo cómodamente en su casa a través de Eventos Deportivos TV. Falla Cardona con la derecha, falla con la izquierda. Ahora cachetea con la izquierda arriba.
desde afuera quiere Cuevas, que ahora sí da muestras de un poco de agotamiento, ha tirado mucho, está cansado. Falla con la izquierda, derecha arriba por parte de Cardona, que empuja con el gancho de mano izquierda. Cross de izquierda cortito por parte de Cuevas. Otra vez aparece la sangre sobre la nariz del púgil de San Pedro. Trabajando en la corta distancia, allí no hay claridad en los golpes ahora. Muchos van a la maraña de guantes y antebrazos. 30 segundos para el final. Mucha entrega, pero poca claridad ahora. Y Cardona que se va tratando de revertir. Buena izquierda arriba por parte de Cardona. La derecha cruzada arriba. Cambió la situación en esta vuelta, sobre todo en la parte final. Cardona llegando con más claridad. Cuevas que se va hacia atrás. Y Cardona asusado por su rincón, pero no le va a alcanzar el tiempo. Cuevas no da más. Está muy cansado. Y Cardona que va otra vez con la contra. 10 segundos final. Izquierda arriba. La derecha de Cardona. La izquierda de Cardona. Pidiendo a gritos, otra vez el bucal. Bueno, si acá le descuenta punto del árbitro, puede ser crucial en la tarjeta después, ¿eh? Sí, un punto que le descuente. Vamos a ver si se lo descuenta o no. Este error está ganando Cardona. Cardona. Sí, lo está ganando bien. Y ahí está el descuento punto. Ahí se le va a descontar. No, no le descontó. No le descontó. Bueno, se equivocó el árbitro en esta. No, le tiene que descontar. Bueno, final de la pelea. Le tiene que descontar. Ha finalizado el combate entre Pablo Cuevas de San Pedro y Luis Cardona. Ya... Omar Gioia les dará la tarjeta y el comentario. Se saben ganadores en el rincón de Cuevas. La tarjeta, Mario. Tengo ganador a Cuevas por 59-58. Bien. El último rol lo ganó Cardona. 20-19. Sí, lo ganó bien. Sí, lo ganó bueno. Bien. Ahí le están entregando el micrófono de ambiente. Y ojo que le tenía que haber descontado un punto. Sí. Tiró tres veces el bucal y eso es reglamentario, tiene que descontar. Si le descuenta el punto era un empate. Vamos a ver qué vieron los jurados, que son en este caso Fernández Trejo y Ñevor. Vamos a ver, está conversando el segundo principal de Pablo Cuevas, el sanpedrino, con nuestro anunciador Roberto Cove. Hay que quitarle los guantes reglamentariamente. En amateur hay que quitarle los guantes y la venda. Cosa que pasa también ahora en el profesionalismo, que cuesta mucho más. Si no puede, con venda el profesional no puede, al menos el ring, al fallo no puede. Y eso cuesta más porque las vendas están con tela adhesiva y cuesta cortarlas. En cambio, las de Mateo están sin tela y es fácil sacarlas. Allí están quitando el cabezal a Pablo Cuevas, que en nuestra tarjeta tiene un punto de ventaja. Vamos a ver si lo corroboran los jurados. El árbitro que nos va convocando al centro del ring. El saludo. Segundos afuera, por favor. Fuerte el aplauso a estos dos gladiadores del ring. Primero mundial combate. Vamos a ver qué dice. A los 10 asaltos disputados, el jurado le otorgó el triunfo en las tarjetas al representante de San Pedro, Rincón Rojo, Pablo Cuevas. Bien. Coincidiendo con la tarjeta de Omar Gioia, con la tarjeta de eventos deportivos, el triunfo fue para el sanpedrino. Ganador por puntos en 3 asaltos, Pablo Cuevas sobre Luis Cardona. De Adrogué y estamos aguardando por la cuarta pelea, que será Agustín Leguizamón de Chivilcoy con Facundo Gómez de Chacabuco. Lo vamos a poner en autos. Estamos volviendo loco nuestro director Julio Martínez Balbi con los Graf. Agustín Leguizamón de Chivilcoy, Facundo Gómez de Chacabuco. Vamos a ver. Allí lo tenemos trabajando como asistente a mi hijo Camilo Saluzoglia para que nos traiga el ganador del combate para la nota correspondiente. ¿Podemos ir con una tandita mientras el director o lo complico? Allí está dialogando Kobe con el técnico. Hasta que venga el museo.
Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-575049. Emiliano García Construcciones. Juntos Pablo Cuevas, boxeador de San Pedro. Bueno, felicitaciones, Pablo. Bueno, muchas gracias y primero que nada, gracias, muchísimas gracias a Marco, que es mi entrenador y me bancó en toda el primer día que llegué. Bueno, no está más de más decir que yo llegué con 110 kilos y era una bolita de grasa literal y Marco me cambió en el sentido físico y en el sentido, no sé, emocional. Porque esto es una pasión ahora y algo que nunca me imaginé que iba a ser y ahora es mi pasión y lo que más amo. Y bueno, nada, muchas gracias a Moira George, que es la mujer de mi entrenador, que también nos banca en todo. Y muchísimas gracias a mi familia, que me bancó en todo, de alimentos, de hacer dieta, de todo, de llevarme al gimnasio, de acompañarme en un montón de cosas. La importancia del boxeo entonces, vos fuiste para bajar de peso por tu obesidad y te convertiste en un deportista de alta competencia. La verdad que sí, yo nunca fui deportista y tenía 110 kilos y sí, ahora me convertí en un deportista, si así se puede decir. Y bueno, tratamos de dar lo mejor porque los chicos en el gimnasio dan lo mejor para nosotros, para que podamos entrenar y nada. Y la verdad que estoy muy contento de haber ganado esta pelea y más no siendo local. Felicitaciones. Muchas gracias. Pablo Cuevas, entonces, estos son los ejemplos que uno quiere demostrar con un deporte tan duro como es el boxeo, pero que tiene estas cosas, ¿no? Este chico llegó a un gimnasio por una obesidad, por una enfermedad. Está reconocida la obesidad como una enfermedad. Fíjense ustedes lo que se logra con la constancia, con el trabajo y con un buen tratamiento por parte de la gente que lo maneja técnicamente. Ha llegado a convertirse en un deportista de alta competencia. Felicitaciones no solamente a Pablo Cuevas, sino a toda la gente que trabaja con él y felicitaciones también a este deporte, ¿no? Que logra esto, logra sacar chicos de la calle y logra curar chicos como en este caso. Continuamos en Eventos Deportivos. El diputado provincial Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega, Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plap, Necochea 145. Gráfica Plap, 2346-4241-62 o 2346-510188. Nuestro mail, graficaplap@hotmail.com.ar. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Crack Hierros. Ventas de hierros al por mayor y al por menor. Barras de hierro del 6, del 8, del 10, del 12, del 16 y todas las barras. Gran variedad de mallas. Consultá por nuestros productos a nuestros contactos. Teléfono 2346-500975 o en nuestras redes sociales como Crack Hierros en Facebook y en Instagram. Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros. Lumiled. Materiales eléctricos e iluminación. Materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled. Avenida de Tomaso 568. Teléfono 2346-554310. Y se hizo la luz. Maxirola Construcciones. Construcciones en general. Asignación con llave en mano. Con o sin materiales. Maxirola Construcciones. Teléfono 2346-412086.
Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540. ¿Y Trejo? ¿Dónde está Trejo? Gracias. Para librar el cuarto combate de este festival, Facundo Gómez en el rincón azul y Agustín Leguizamón al rojo. Así lo tenemos a Facundo Gómez, el chico de Chacabuco, con la camiseta número 3 de Sugerido San Martín, el barrio ferroviario en la ciudad de Chacabuco. Enfrentados, ahí está su técnico, Joaquín Torres, boxeador profesional. El Chucky debe tener como 20 peleas ya, ¿no? Más de 20. La última pelea creo que la hizo en Canal 9. La última la hizo en Chacabuco empatando con Matamala. Sí, la última. Canal 9 había perdido por nocaut en la primera vuelta. Claro. Después empató con Matamala. Ahí tenemos al chivilcoyano Agustín Chivilcoy. Agustín Leguizamón. Cuarto combate de este festival. Pactado en la división de los 64 kilogramos. En la esquina sur. Recibimos al representante de la localidad de Chacabuco. Con nosotros, Facundo Gómez. Ahí está. Saludando al chico de Chacabuco, Facundo Gómez. Opuesta, representando al distrito anfitrión, Chivilcoy. Con nosotros, Agustín Leguizamón. Allí está el saludo. Muy querido, chico. Árbitro de Chivilcoyano, buena hinchada. Pintos, integran el jurado los colegiados. Diego Nievo, Ada Nievo y Facundo Trejo. Son tres rounds de tres minutos cada uno y es el cuarto combate de este festival. Hemos visto buenas peleas hasta ahora, Juan. Sí, todo. Hasta le estaba comentando acá a nuestro colega que hasta las exhibiciones fueron peleas. Sí. Fueron buenas. Sí, realmente muy buenas. Se demoraron un poco, pero buenos espectáculos. La gente está conforme. Hubo dos nocauts. Esperemos que la gente que nos sigue, gran cantidad de gente nos sigue a través de Eventos Deportivos TV. Así lo tenemos a Facundo Gómez en primerísimo plano con su técnico Joaquín Torres de Chucky Box, gimnasio en el Club Deportivo y Cultural San Martín de la ciudad de Chacabuco. Vamos al rincón local ahora, bailoteando para no perder el calentamiento logrado antes del combate por parte de Leguizamón. Abrimos el plano. El árbitro que los va a convocar al centro del ring. Ya se fue Torres. Y como diría el gran Oscar Natalio Ringo Bonavena, ahora nos dejan solos y hasta el banquito nos sacan. Bonavena, qué personaje, ¿eh? Hincha fanático de Huracán. Ahí están para convocarlos el árbitro del centro. Qué mal toma Rondo. Bonavena fue el primero que compró un jugador de fútbol y se lo dio a su club. Y lo hizo en forma gratuita. Compró al cordobés Daniel Willington, aquel exquisito jugador de Vélez. Tenés razón. Lo compró de su bolsillo y se lo dio a su queridísimo Huracán. Yo tuve la suerte de conocerlo. A Bonavena. Sí, yo también. Segundos afuera. Bueno. Ahí está, sonó la campana, estamos en la primera vuelta. Chacabuco y Chivilcoy enfrentados, el de rojo, pantalón rojo, pero cabezal azul, Facundo Gómez, el zurdo. En realidad son zurdos los dos aquí, ¿eh? Los dos son zurdos. No había visto la guardia. Facundo que sale con todo el ataque. La derecha arriba, por parte del chivilcoyano. Generalmente los zurdos hacen peleas deslucidas, pero muy entretenidas. Hay zurdo prolijo. Esto es lo que no. Trabajando desde afuera Leguizamón. Lo separa el árbitro.
Ya vea con la mano derecha Agustín Leguizamón, el local. Va con la mano derecha muy baja Facundo Gómez. Y el Chivicoyano se lo lleva contra el encordado. Están amarrados. Aparece Pinto, lo separa. Primer minuto ya de la primera vuelta. Otra vez trabados. Tiene algún inconveniente con el cabezal el boxeador de Chacabuco. Sí, y es muy raro que dos zurdos, y sobre todo si son nuevos, va con todo el ataque Leguizamón. Fallan mucho. Otra vez acomodándose el cabezal. Promedia la primera vuelta. El combate está pactado a tres. Otra vez va al frente el de Chacabuco, pero lo sorprende desde afuera. Muy desprolijo. Sí. De parte de los dos, muy desprolijo. Lo va a separar el árbitro. Bueno, lo que les decía. Bueno, el árbitro mirándolo no lo va a acomodar el cabezal. Debería parar un segundo para que desde el rincón se lo ajusten correctamente. Falla Gómez. Ahora se viene Leguizamón. Mueve el torso Leguizamón, le pone la cara. Baja su mano derecha, intenta con la derecha de fuera, se va rápidamente Gómez. Todavía no hubo un golpe claro en lo que va estos casi tres minutos de pelea. Ahora sí, Gómez con la izquierda abajo. Llegó imperfecta, pero llegó. Ahora que llega arriba el Leguizamón. Otra vez en el centro del ring. Lo lleva Gómez hacia atrás, pero no logra conectar sus golpes. No Leguizamón mueve. No hay voces, esto es una pelea callejera, ¿no? Claro. Imagínate que se lo lleva y se abraza. No hay técnica. No, para nada. Demasiado novatos, novicios. Ahora desde afuera intenta Leguizamón. Gómez debería hacer lo que vos le pedías a Cardona, trabajar con la mano de apertura desde afuera, claro, porque no, es más pero alto. No, pero ninguno de los dos en eso. Vos fíjate que van al choque. Mirá. Y Leguizamón con algunos arrestos le va ganando la vuelta, en mi criterio, por lo menos vamos a ver, no me quiero meter tu tarjeta. Sí, la va ganando. Final de la primera vuelta. Esto termina con un golpe, acordate lo que te digo, termina con un golpe de cabeza, un choque de cabeza. Por suerte con los cabezales, vamos a ir a la tarjeta de eventos deportivos en la voz de Osmar Gioia. Tengo 20 para el chico Leguizamón, 19 para Gómez. Allí está Gómez recibiendo las instrucciones de Joaquín Torres, su entrenador. Lo que tuviera que hacer es Gómez esperarlo y plantar la zurda, sacar claro. Solita la zurda. Porque como encara a Leguizamón es para agarrarlo de zurda. Ahora vemos al técnico de Chivilcoy dando indicaciones a su pupilo. Lo concreto es que ya va a comenzar la segunda vuelta del cuarto combate de la noche. Segundos afuera, segundo round. Ahí está el anuncio oficial de que va a comenzar la segunda vuelta, la campana, y ya están combatiendo en la segunda vuelta. Agustín Leguizamón de Chivilcoy, Facundo Gómez de Chacabuco. Gómez con la derecha desde afuera. Bien parado, lo espera Leguizamón, que lo castiga con la izquierda al pecho. Lo va a separar el árbitro. No lo baje, le dice a Gómez con el antebrazo. Desde afuera Leguizamón, que no llega con la diestra, en la mano de apertura. Saben ustedes que los zurdos se plantan al revés, es decir, mano y pierna derecha adelantadas. Yo la pelea anterior a Gómez lo vi mejor que ahora. ¿No puede estar entrenado? Lo puede complicar la guardia invertida de su rival también, porque los zurdos complican a los derechos, pero cuando les toca un zurdo se complican ellos también. Sí. Ahí está Gómez desde afuera, toca apenas con la derecha, la izquierda queda dibujada en el vacío. Estamos ya en el primer minuto de la segunda vuelta. Quiso meterse en el cuerpo Gómez, se quedó sin distancia. Falla con la derecha, falla con la izquierda. No llega Leguizamón, que tira más, pero tampoco logró precisión en esta vuelta. No hay golpe justo, tiran al golpe. No hay golpe justo. Gómez que se lo va llevando, pero sin sacar las manos. No saca la mano, Facundo, no saca la mano. Yo no sé por qué no saca el punteo de mano derecha. Sí. Desde el rincón le piden más actividad al de Chacabuco. No, no,
no puede. Se queda parado y en un par de manos le va ganando la vuelta al Chivilcoyano. Ya se la ganó. Ya se la ganó, no cabe duda. Pero todavía falta 1:20 para el final de esta segunda vuelta. Estamos en el cuarto combate de la noche por Eventos Deportivos TV. Todo bajo la dirección general de Mauro Morales. Intenta de afuera, lo sorprende. Sí, pero al brazo. Pues. Sí. Se ha quedado mucho Gómez, no saca las manos. Nada más, está ahogado. Otra vez, entrechocan guantes en manera de saludo. 45 segundos le queda a esta vuelta. Llavea con la mano derecha. Intenta tocar arriba Leguizamón. Facundo que lo sigue, pero no saca las manos. Y va con la cabeza muy erguida. No se ha dado cuenta Leguizamón de tirar la mano boleada. Ahora sí lo hizo. Se prende. Ahí está, una buena izquierda. La primera que logró conectar Facundo. Claro, porque lo está esperando. Logró conectar una izquierda cruzada. La primera mano neta que la colocó recién cuando faltan 10 segundos para finalizar el segundo round. 5 minutos de pelea, casi 6, donde prácticamente no tuvo efectividad. Vos fijate que le suena la campana. Se lo está llevando por delante y Facundo no saca las manos. ¿Para qué? Tengo 20 a 19. De pergamino. Ahí estamos. Arriba, que lo mandó. Qué mano. Qué buena mano. La de Alejandro Bianco, el pergaminense. Vos se adorás. Le voy a pedir al director que me la pase al WhatsApp después. Que sean 7 películas. Como no tiene mucho trabajo acá, yo le voy a pedir una extra para después de la transmisión. Indicaciones ahí para Leguizamón. Que en nuestra tarjeta está ganando. 40-38. 40-38, los dos asaltos primeros para el púgil de Chivilcoy. Pero lo ganan sin nada, porque no están con haciendo poco, claro. Muy poquito. Segundos afuera, tercer y último round. A esperar la campana. Se tendría que salir a jugar. Él sabe que va perdiendo la pelea. Ahí está, saludo. Y ahora sí, aparece llaveando con la mano derecha Leguizamón. Las cabezas peligrosamente juntas. Lo separa el árbitro Pintos. Retrocede Facundo. Muy baja a la derecha de Leguizamón. Gómez que no lo aprovecha. Leguizamón que tira dos lanzamientos, pero que se quedan en el aire. Con ese tercero también. Casi casi les diría un concierto de desaciertos. La izquierda de Leguizamón que va sobre el hombro derecho de Gómez. Otra vez problemas con el protector cabezal. Ya se fue el primer minuto de la tercera y última vuelta. Al ataque Leguizamón. Quiere contraatacar pero no llega Facundo Gómez. Escuchamos la voz de Chucky Torres. Vamos Facundo, le pide. Fíjate que ahí puede sacar las manos y no la saca. Se queda parado. El problema es que se queda para trabajar de contra, pero cuando se le viene el boxeador encima, claro, se queda sin medida. No, es que no puede, se le caen, sí, los brazos. Mirá. Bueno. Hace cintura y queda ahí. Promedia ya la última vuelta. Estamos en el 22 de octubre de Chivilcoy con Eventos Deportivos. Rocky Gol 107.5. Eventos Deportivos TV. Y Leguizamón que va tocando con la izquierda, falla con la derecha, lo abraza, lo separa Pintos. Esta pelea la que bajó el nivel de lo que es el espectáculo que estamos viendo. Fíjate que Leguizamón tiró 30, pegó dos. Claro. Creo que fue acá en el rincón frente a nosotros. Bueno, sigue con los amagues. De boxeo nada. Poco boxeo. Si esto fuera taekwondo, que hacen sombra, puede ser, pero aquí no. Formas, le dicen el tanguoto. Pueden combatir en forma o en combate realmente. Acá en este caso están combatiendo en forma, en sombra, porque no se tocan. Ninguno de los dos. Leguizamón que quiere pasar al ataque. Facundo que se cubre. Otra vez están trabados, otra vez aparece el árbitro. Lo mejor que le puede pasar a la pelea, que estos 27 segundos que queden,
pasen acelerados. Ahí le quedó la derecha. Buena derecha arriba por parte de Leguizamón. Otra vez con la derecha boleada. Pintos que los va a separar una vez más. Leguizamón que tiene más ganas de ganar el combate. 10 segundos finales. Están trabados. Aparece Pintos. La campana le va a poner punto final a esta pelea. Ahí está, sonó la campana. Se acordó Gómez en el final de meter dos manos. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que la pelea la ganó el boxeador de Chivilcoy. Sí, el otro no me ganó. 60-57. 60-57. La tarjeta de Omar Gioia, la tarjeta de eventos deportivos. Vamos a ver si coinciden los jurados. Hasta ahora venimos bien, ¿eh? Bueno, en una, porque las otras terminaron antes del límite. Hasta ahora venís sacando barata, Gioia. Con poco venís acertando. Digo, no, la pelea, esto no sé. Son gente que está, que deben tener unas cuantas peleas, porque Facundo Gómez tiene unas cuantas peleas, pero no demostró nada. Sí, ni intentó sacar una mano. Pues fíjate que lo encaraba el otro chico y no. Ahí se acaba parado el rincón. Bueno, aquí le ganó, sí. Aquí descubrí la gota de sangre de la primera pelea. ¿Tendrán un canje con una tintorería? No, hacerle juicio. Vamos a preguntar a Mauro Morales si tiene algún canje con una tintorería. Bueno, ahí está Roberto Cove para subir al cuadrilátero. Si puede, va. Y leer el fallo de este combate. Roberto Cove, periodista en su momento. ¡Fuerte el aplauso! Del equipo de nuestro amigo Mingo Raffaelli. Son muchachos debutantes y están haciendo sus primeras armas en el boxeo federado. Parece que se la contaron. Por eso es encomiable cuando suben combate grande de 3 minutos y dan todo de sí para brindar un buen espectáculo. Por eso podemos repetir el aplauso sin ningún tipo de temor. Y ahora sí, pasamos al fallo de este combate, en el cual ha sido declarado ganador por puntos el representante de Chivilcoy, Rincón Rojo, Leguizamón. Fuerte el aplauso, Facundo Gómez. Tal cual lo preveíamos, ganador por puntos en fallo unánime, el boxeador de Chivilcoy, Agustín Leguizamón. Ya vamos a charlar con él para que nos cuente vivencias. Con nada. Con poco ganó, con nada. Con poquito ganó. Con muy poquito. Terminó ganando el combate en forma justa. Muchas gracias, chicos. Muy buena pelea. Lo que pasa es que la pelea de Terrón es muy cortita. Y donde Terrón perdió la pelea. Y acá perdió los tres. Le ganó bien los tres. No cabe ninguna duda. Sí. Ahora vamos a guardar la llegada. ¡Aló! La de Benito, la llave. De Agustín Leguizamón. Agustín, Nacho. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué pasó? No, se lo llevó Juan. ¿Cómo que sí? ¿Cómo cambió la tarjeta? Tiraste la tarjeta, lo que no. Creo que se le dio una sola. Bueno, ahora le voy a dar el paso. Espera, un minuto. Hacer una pregunta. ¿Quién te dijo? Bueno, y a mí no me avisaron, a mí me tienen que avisar antes. Sí, no, no tengo cable. Está embragado. Atención, por favor. Convocamos al señor Fabián Gómez, el feliz ganador de la moto que rifó el Club Social y Deportivo Escuelita de Box, Barrio Blanco, Chivilcoy. Bien, continuamos en eventos deportivos y en este caso con Agustín Leguizamón, ganador por puntos claramente también en nuestra tarjeta. Felicitaciones. Nada, muchas gracias y bueno, me encantó la pelea y bueno, vamos por mucho más. Y nada, feliz por lo que hicimos. ¿Cuántos años tenés y cuánto hace que estás en el boxeo? Y hace ya 2 años que estoy y tengo 21. Ya una 3 peleas ganadas. Bueno, ¿y pensás seguir entrenando? ¿Pensás en el futuro dedicarte al profesionalismo? Sí, siempre para adelante y vamos por mucho más. Y bueno, y vamos. ¿Qué te pareció esta pelea? ¿Muy dura, muy desprolija? Y me costó un poco porque, no sé, me costó sacar la mano y me costó una... Fue medio difícil.
Mucha gente te vino a alentar. ¿Eso te puede haber puesto un poco nervioso? Sí, capaz. Ve mucha gente, sí, me pongo un poco nervioso. Pero bueno, vamos por mucho más y si Dios me ayuda, vamos por mucho más. ¿Le darías la revancha a Facundo? Olvídate que sí, vamos por mucho más. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está el púgil de aquí, de la ciudad de Chivilcoy. Agustín Leguizamón, ganador por puntos en fallo unánime. Continuamos en eventos deportivos de esta manera. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima. Acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. 3D Wes, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215. Teléfono 2346-536168. Nuestra página web es 3dwes.com.ar. Automóvil Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. La esquina de los Manjares, Pellegrini 202. Ahí está el infierno de los pollos. El infierno de los pollos. Hacé tu pedido al 2346-420-970. Nueva Carnicería El Ternero. Los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero. La Vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero. Avenida Mitre 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-575049. El diputado provincial Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega. Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plap, Necochea 145. Gráfica Plap, 2346-424162 o 2346-510188. Nuestro mail, Gráfica Plap. ¿Sabés quién es el que viene? ¿La pelea que viene? Bueno, si no cambia nada. Sí, tendría que ser Ayas Reynoso de Chivilcoy. Fernando Rojo y Nahuel Espíndola al ring. Ah, caramba. Fernando Rojo entonces. Y Nahuel Espíndola. Bueno, sí, porque era la que venía después. Cuando hagamos siempre, no, vamos a ir todos, perfecto. Al revés, ¿eh? Es cuestión de experiencia, ¿viste? ¿Quién son, Camilo? Estos son Fernando Rojo. El de el rincón. Pará, vamos a ver qué rincón para cada uno. Pará. Está abierto, está abierto. Ojo que están abiertos. Vamos a esperar. Bueno, ya se va a venir. Combate. El anuncio. Atracción especial de esta velada. Pactado en la división de los 64 kilos. Duelo de campeones de diferentes ligas de provincia y Gran Buenos Aires. En primer término, recibimos
al representante de Adrogué. Ganó el torneo Romio 2019. También se adjudicó el torneo Romio 2020. Viene de ganar el cinturón de la Liga de las Estrellas Zona Sur al derrotar a Maxi Verón, el representante de Selección Nacional. Es también campeón Puños Matanceros de la WPC. Le damos la bienvenida a Nahuel Espíndola. Y en tanto, en la esquina roja, recibimos al actual campeón interzonal de la Liga del Oeste, también campeón de la Liga Campeones del Sur, valga la redundancia, con nosotros, el hombre de pergamino, Fernando Rojo. Árbitro de este combate, Carlos Pintos. Son tres rounds de tres minutos cada uno. Es la quinta pelea de esta noche, atracción especial de esta jornada. Boxeadores y árbitros al centro del ring para las últimas instrucciones. Bueno, esta puede ser una muy buena pelea de acuerdo a los antecedentes. A tres rounds. Si son todos a tres rounds. Esta viene a ser la pelea de semifondo. No, todavía no. Todavía no, la de semifondo la va a hacer Dylan Reynoso con Axel Gómez. Con los títulos que tiene, va a ser un peleón este. Aparentemente. Bueno, esperemos. Vamos a ver. Fernando Rojo en el rincón rojo. Claro. Nahuel Espíndola es de Adrogué. Multicampeón. Categoría hasta 64 kilos. Va a comenzar el combate. Segundos afuera. Primer round. Ahora sí. Ya están combatiendo Nahuel Espíndola, cabezal azul, el que va al ataque con la derecha y con la izquierda, se mueve bien. Fernando Rojo, el pergaminense, pero Espíndola salió decidido a ganar el combate. Zurdo derecho. Ahí está. Bailoteando Fernando Rojo. Espíndola que lo va a buscar. Boxeador neto de ataque, Espíndola, ¿eh? Se nota que es típico boxeador de los gimnasios del Gran Buenos Aires. Él es de Adrogué. Pero me parece que más boxeador el chico de azul. Exactamente, se mueve mejor Fernando Rojo, pero me parece que es potente Rojo. Vamos a ver, buen gancho de izquierda ahora por parte del zurdo. Intenta trabajar ahora Espíndola. Cambian golpes. Toca bien con la izquierda arriba ahora. Espíndola con la derecha. Falla cortito. Se fue ese lanzamiento. Buen gancho derecha ahora. Otra vez en el ataque. Nahuel Espíndola. Rojo que intenta cruzar la izquierda arriba. Lo ahoga. Lo mete contra el encordado. Salió rápidamente Rojo. Ahora el que va sobre el encordado es Espíndola. Lo gira rápidamente. Nahuel Espíndola es un boxeador de neto ataque. No se queda con ningún golpe. Trabaja de contra, pero la proporción de golpes que tira el campeón de la Liga de las Estrellas, Zona Sur. Ahí está, buen gancho derecha, el uppercut izquierda y la izquierda arriba. Y está repiqueteando, lo hizo saludar con el uppercut de mano derecha. Buen trabajo de Nahuel Espíndola en esta primera vuelta. Va con la izquierda, con el uppercut derecha. No le alcanza la mayor sapiencia técnica al púgil de pergamino. Se ve desbordado por la velocidad de Nahuel Espíndola. Primeros dos minutos de esta primera vuelta. Buen combate, la izquierda de afuera de Espíndola. Lo ahoga, no lo deja trabajar al zurdo. Lo sigue castigando arriba con la izquierda y con la derecha. Cruza las manos, uppercut derecha. Hace lo que tienen que hacer los peleadores de corta distancia. Trabajar con los uppercut y con los cruzados, Mario. Está sacando, los dos son buenos boxeadores. El de rojo, el del rincón azul, se lo está llevando y saca las manos picantes. Ahí está, buena izquierda arriba por parte de rojo. Otra vez al ataque. Nuevamente la izquierda. Lo hizo trastabillar. Me parece que sintió la mano. Me parece que sí. Ahí se va con todo el ataque.
Fernando Rojo ahora, pero Espíndola trabaja, lo giró nuevamente, lo castiga arriba, cruza a la izquierda, va con la derecha, con la izquierda engancho. Le quedan 10 segundos a este muy buen primer round que hemos visto en el 22 de octubre. La derecha arriba y la campana que los va a sorprender en este preciso instante. Muy, muy bueno. Tengo 20 iguales con él. Bien. La tarjeta de Omar Gioia, la tarjeta de eventos deportivos. 20 puntos para Fernando Rojo, el pergaminense. 20 puntos para Nahuel Espíndola de Adrogué. Estamos aguardando por la segunda vuelta. Así lo tenemos a Espíndola. Esta pelea tuviera que haber sido 4 rounds. Está cansado Rojo. Sí, hay que soportar el ataque. Y aguantó y tiró. Ahora volvimos al rincón de Espíndola. Y Espíndola está ahogado, fíjate vos que apenas respira. Sí. Hay que sostener el ataque. Segundos afuera. Segundo round. Bueno, se acabaron las palabras nuevamente. Vamos a la segunda vuelta. Ahí está, campanazo para el comienzo. Segundos, 3 minutos de este combate pactado a 3 asaltos. Nahuel Espíndola que se planta nuevamente en ofensiva. Buena izquierda abajo por parte de Rojo. Salió más contenido Espíndola en esta vuelta. Sí, pues está, sí, sí. Lo que pasa es que estaba muy cansado. Va a tratar de aguantar este round y el otro jugarse. Despacito trata de mantener el dominio del centro del ring. Lo mete contra la soga. Gancho de izquierda, cruza a la derecha. Ahí es donde trabaja mejor el boxeador de Adrogué. El de cabezal azul. Desde afuera Rojo que no puede. Bueno, le siguen insistiendo, ustedes escucharán como fondo a nuestra emisión el tire, tire. Es la forma que lo está usando su entrenador, Anahuel Espíndola. Desde afuera que no llega Rojo. Espíndola que lo castiga bien abajo, esa mano abajo le dolió. Se dio cuenta Espíndola, estaba clarito, lo había sentido la mano abajo. Va la cuenta del árbitro. Mira su rincón, Rojo, se dio cuenta rápidamente Espíndola que había sentido la mano abajo y ahí sigue buscando castigar. No, no, para. No, creo que no, se para la pelea. No, la paró. Bien parada la pelea, bien el árbitro, ¿eh? Bien parada la pelea. ¿Y para qué sigue? RSC, referí, suspende. 40, faltaba. 5.40, ¿no? 5.40. Bueno. Bien parada la pelea. Sí, buen trabajo del árbitro, ¿eh? Sí, no, vi para qué seguir. Se dio cuenta, levantó guapo el chico, pero la andanada corta, así vemos la caída. Aparte no es que sintió la mano arriba, sintió la mano abajo, no es fácil recuperarse. No, es muy difícil recuperarse. Son muy pocos los que lo pueden hacer. Ahí está, perfecta la mano. La mano, esa fue la mano que terminó todo. Después lo demás fue la caída con ralentizador, como dicen los americanos, un poquito retrasado. Hace efecto ese golpe a la zona hepática. Fue perfecto, se le coló por detrás del codo derecho. Y este chico Espíndola de entrada tiraba mucho sí, abajo. Y abajo las manos duelen. Se nota que tiene un trabajo interesante, sí, lo que le decía. Estos boxeadores que vienen de los gimnasios del Gran Buenos Aires son realmente de mucha... Y sobre todo cuando pelean a 3 vueltas. Están todos entrenados. Están muy bien entrenados. Y entonces, ahora solamente esperamos el fallo del combate. Fuerte el aplauso para estos dos pugilistas quienes brindaron un gran combate. Y ahora sí, transcurridos 1 minuto 40 del round número 2, el árbitro Carlos Pinto retuvo las acciones, declarando ganador por RSC. Referí, suspende el combate al representante de la localidad bonaerense de Adrogué, Rincón Azul, Nahuel Espíndola. Ahí está el árbitro Pintos levantando la mano. Reconocimiento a Fernando Rojo. De Nahuel Espíndola. Ya vamos a dialogar con el chico
de Adrogué. Bueno, se preveía un buen combate, duró poco, pero fue bueno. Sí, no, de entrada, sí, fue buenísimo. Aparte nosotros mismos decíamos por los títulos que tenía. Tenía que ser bueno, no tenía forma de que no fuera buena. Recordamos, bueno, que hay servicio de cantina. Vamos a guardar una pequeña tanda para ir con el ganador del combate. Gaseosas. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Crack Hierros, ventas de hierros al por mayor y al por menor, barras de hierro del 6, del 8, del 10, del 12, del 16 y todas las barras. Gran variedad de mallas, consultá por nuestros productos a nuestros contactos, teléfono 2346-500975 o en nuestras redes sociales como Crack Hierros en Facebook y en Instagram. Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros, Lumiled. Materiales eléctricos e iluminación. Materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled. Avenida de Tomaso 568. Teléfono 2346-554310. Y se hizo la luz. El combate fue electrizante, fueron 4 minutos 40 solamente porque terminó al minuto 40 de la segunda vuelta, pero dieron realmente un muy buen espectáculo y un gran triunfo de Nahuel Espíndola. Nahuel, buenas noches y felicitaciones. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, para que te conozca un poco la gente, tenés varios títulos, ¿dónde estás entrenando? Entreno en Adrogué, con el profesor Rodrigo Benech. Entreno todos los días, luna a viernes y bueno, los sábados a veces compito, los viernes, los domingos. ¿Cuántas peleas tenés más o menos ya como amateur? En la licencia debo tener 11 o 12 y sin licencia debo tener como 20. Escuchame una cosa, contale un poco a la audiencia de eventos deportivos, están viéndote en todo el mundo a través de nuestra señal de streaming, ¿cuántos años tenés y si tu futuro está en el profesionalismo a corto plazo o vas a esperar un poco más? Y tengo 20 años, ahora quiero meter 20, recordamos, 30 peleas más amateur y después sí. Para los 21, para los 22 ya quiero pasar al profesionalismo. ¿No vas a esperar para tratar de ir a un juego olímpico? No quiero. A los 22 más o menos, meto 20 peleas más por ahí y ya me quiero hacer profesional. Felicitaciones y que sigan esta muy buena senda. ¿Tenés mucha ganada por nocaut? Porque es muy bueno el trabajo que haces sobre la zona baja. Sí, debo tener como 15, 18, 15 peleas ganadas por nocaut. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nahuel Espíndola, téngalo en cuenta porque es un buen prospecto, ¿eh? Buenas manos, trabaja bien, bien entrenado, ojalá que continúe de esta manera, como continuamos nosotros en eventos deportivos. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima. Acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima. Acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386.
3D Wes, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215, teléfono 2346-536168. Nuestra página web es 3dwest.com.ar. Automóviles Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. La esquina de los manjares Pellegrini 202, ahí está el infierno de los pollos, el infierno de los pollos. Hace tu pedido al 2346-420-970. Nueva Carnicería El Ternero, los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero, la vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero, Avenida Mitre 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-575049. El diputado provincial Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega. Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plap, Necochea 145. Gráfica Plap, 2346-424162 o 2346-510188. Nuestro mail, graficaplap@hotmail.com.ar. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Crack Hierros. Ventas de hierros al por mayor y al por menor. Barras de hierro del 6, del 8, del 10, del 12, del 16 y todas las barras. Gran variedad de mallas. Consultá por nuestros productos a nuestros contactos. Teléfono 2346-500975 o en nuestras redes sociales como Crack Hierros en Facebook y en Instagram. Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros. Lumiled. Materiales eléctricos e iluminación. Materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled. Avenida de Tomaso 568. Teléfono 2346-554310. Y se hizo la luz. Maxirola Construcciones. Construcciones en general. Asignación con llave en mano. Con o sin materiales. Maxirola Construcciones. Teléfono 2346-412086. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima, acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160, teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. 3D Wes, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215, teléfono 2346-536168. Nuestra página web es 3dwest.com.ar. En la calle. Por eso es tan importante para el boxeo su presencia apoyando este festival, la cual yo, como dirigente de la Liga del Oeste, se los agradezco. Muchísimas gracias. Acá viene la 4.
qué diferente historia, me fui hasta la mañana con el ring. Fui a la mañana, fui a comprar la cerveza, la gaseosa. ¿Cómo? Claro. Bueno, que estoy sentadito. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá. I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. Tenemos la presencia del secretario de Gobierno, Alfredo Delidio. También tenemos la visita del director de Gobierno, Arturo Liberotti. Y por supuesto, por parte de la Secretaría de Deportes Local, dos representantes del deporte amateur argentino. Uno es Pablo Álvarez, quien nos representó en tiro, y el otro, perdón, Fernando Antona, quien nos representó muchas veces en ciclismo. Fuerte el aplauso para ellos. Es importante la presencia oficial apoyando estos eventos. Es muy importante la presencia oficial en estos eventos donde surgen las figuras. Y no, cuando llega el campeón de 6 en el autobomba, ahí queremos la foto todos. Pero por eso valoramos la presentación, la presencia de los dirigentes locales en estos eventos. Es donde hay que estar y es donde nacen los futuros representantes. Muchas gracias a ellos. Y evidentemente para que estos espectáculos deportivos, un deporte tan sacrificado como el boxeo, tenga su auge, se pueda hacer este tipo de espectáculos, trayendo boxeadores, como decíamos en la transmisión de eventos deportivos de distintas partes del país, con lo que cuesta los viáticos ahora, sin la presencia oficial, prácticamente es imposible. Estamos con el señor Liberotti, no sé si lo pronuncié bien, director de gobierno de la Municipalidad de Chivilcoy, del partido de Chivilcoy. Es un gusto conocerlo y además saber que la gente del gobierno trabaja para el deporte. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. Sí, nosotros del área de gobierno tenemos como responsabilidad, además de otras cuestiones, la parte deportiva, que la coordinación de deporte depende del área de gobierno del municipio. Y bueno, así como atendemos otras áreas de gobierno, también nos toca el deporte. Bueno, es gestión del intendente apoyar el deporte en general y hoy en particular a lo que es el boxeo, ¿no? Y bien que les va porque tienen deportistas de élite en muchas disciplinas. Sí, sí, realmente esta es una ciudad que tiene muchos deportistas en general, y por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el tema del deporte, porque el deporte, sobre todo en lo formativo, es inclusión, ¿no? Entonces que estamos siempre apoyando el deporte en general. Le pregunto, ¿tienen piletas municipales, trabajan con colonias también o solamente en la parte privada aquí en Chivilcoy? No, nosotros, bueno, en principio a raíz de la pandemia que hemos padecido el mundo,
recién ahora se va a empezar a trabajar. Obviamente que va a haber colonias de verano, tenemos el lacunario de la Martija, donde tenemos una pileta que es municipal, y obviamente están los eventos privados que tienen cada club, pero si hay actividades de verano va a haber seguramente en enero, ya empecé a ver, sí. Le agradezco mucho que esté charlando con nosotros, y más todavía le agradezco el hecho de que apoye el deporte, y sobre todo un deporte como el boxeo, porque lo que hablamos siempre, ¿no? Un chico en un gimnasio, un chico en una canchita, dos o tres horas, son dos o tres horas que le dedica algo realmente, no solamente placentero, sino que lo saca de algunas tentaciones que en este tiempo nos provocan realmente dolores de cabeza bastante importantes. Sí, nosotros desde el municipio hacemos mucho hincapié en el deporte social, vamos por los barrios tratando de que los chicos hagan deportes, el que sea, como una manera de inclusión, para que evidentemente el chico esté en los clubes, en los gimnasios, para sacarlo desde la calle y evitar las tentaciones que hay hoy en día en todo el país. Así que nosotros fuertemente apoyamos el deporte en la ciudad, a los clubes, a todas las instituciones deportivas de la que fuere. El deporte siempre va a ser una premisa del intendente municipal Guillermo Brito, que está a cargo hoy de la gestión y por dos años más. Le agradezco estos minutos para eventos deportivos. Muchas gracias. El director de gobierno del partido de Chivilcoy dialogando con nosotros en eventos deportivos, y claro, ¿no? Es para aplaudirlo, no cabe ninguna duda. Ojalá muchos municipios y algunos muy cercanos de aquí imitaran esta sana costumbre de apoyar al deporte. Continuamos en eventos deportivos. Le agradezco mucho, ¿eh? Automóviles Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. La esquina de los manjares, Pellegrini 202, ahí está el infierno de los pollos. El infierno de los pollos, hace tu pedido al 2346-420-970. Nueva Carnicería El Ternero, los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero, la vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero, Avenida Mitre, 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-5750-49. El diputado provincial Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega, Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plap, Necochea 145. Gráfica Plap. 2346-4241-62 o 2346-510188. Nuestro mail, graficaplap@hotmail.com.ar. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Crack Hierros, ventas de hierros al por mayor y al por menor, barras de hierro del 6, del 8, del 10, del 12, del 16 y todas las barras. Gran variedad de mallas. Consultá por nuestros productos a nuestros contactos, teléfono 2346-500975 o en nuestras redes sociales como Crack Hierros en Facebook y en Instagram. Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros, Lumiled. Materiales eléctricos e iluminación. Materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled, Avenida de Tomaso 568, teléfono 2346-554310, y se hizo la luz. Maxirola Construcciones. Construcciones en general. Asignación con llave en mano, con o sin materiales. Maxirola Construcciones. Teléfono 2346-412086. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540.
Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima, Acopios, Servicio y Transporte de Cereales, Ruta 5, kilómetro 160, teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. Bueno, ahí tenemos ya sobre el cuadrilátero a Roberto Cove, el anunciador de estos combates. Nos quedan dos para finalizar esta jornada. Ya estamos pasadas las 22. Combate de semifondo. El aplauso para Axel Gómez. Axel Gómez, el boxeador de Ramallo. Ya está en el cuadrilátero el Tiburón Gómez. Aguardamos ahora por Dylan Reynoso, el chivilcoyano. El aplauso del público para el hombre de Chivilcoy, para el local. Allí se viene Reynoso. We'll be right back.
así llegamos al combate de semifondo de este festival. Está en juego el cinturón vacante interbonaerense Liga del Oeste de los 64 kilogramos. En primer término, representamos a uno de los aspirantes a la diadema en disputa. Viene de la ciudad de Ramallo, ocupa el rincón azul y se llama Axel Gómez. Y en la esquina opuesta recibimos al pugil local, quien también aspira a la corona en disputa. Le dicen Dinamita, es de Chivilicoy y se llama Dylan Reynoso. Integran el jurado los colegiados Trejo, Fernández y Nievo. El árbitro es Carlos Pintos. Son tres rounds de tres minutos cada uno. Es el título juvenil de los 64 kilogramos y es el combate semifondo de este evento. Bueno, así está hecha la presentación. El chivilcoyano Dylan Reynoso, pupilo de Oscar Nievo, su rival Axel Gómez de Ramallo. Semifondo por el cinturón de la Liga del Oeste. Sí, a tres rounds, ¿no? A tres rounds, sí, señor. Tres rounds de tres minutos. Gómez, el de azul, el de rojo, es el segundos de afuera. Chivilcoy. Primer round. Ahí está la campana, comenzó el combate de semifondo. Estos son los dos diestros. Comienza Reynoso con ese jab de mano izquierda, tratando de imponer la distancia. Se viene con la derecha también. Salió decidido en los primeros 10 segundos de esta primera vuelta. Vamos a ver qué hace Axel, el tiburón Gómez. Es el de azul. Intentó con la derecha desde afuera, se le fue por poquito por sobre el hombro de Reynoso. Gómez que va. Bueno, a la derecha de Gómez ahora con el 1-2. Se viene Reynoso, tocó con la derecha arriba, falló con la izquierda. Falla Reynoso con la derecha en uppercut. Ahí notábamos claramente que el árbitro del encuentro, el señor Pintos, es de la Federación Argentina de Box, como dice. Trabaja bien ahora Axel Gómez, se quedó mucho ligero, en esa acción el boxeador, sí, de Chivilcoy. Lo que pasa es que en una pelea muy cortita no tenés para hacer un round de estudio. Ahora sí pasó el ataque con la derecha arriba Reynoso. Gómez que intentaba con la derecha, lo madrugó en ese cambio de golpes. Se quedó mucho Reynoso y ahí sacó una pequeña ventaja el boxeador de azul. Cambio de golpes, buena perca de derecha por parte del de Ramallo, que es el hombre de azul. Ahora intenta Reynoso con la izquierda arriba. Lo llavea con la izquierda el tiburón Gómez. Dylan que va con la izquierda, pierde la derecha. Intenta con el gancho de izquierda, estaba muy lejos. No hay achique. No hay achique de la medida. No achican, se tiran de distancia y no llegan. Los golpes curvos se deben tirar en la corta o a lo sumo en la media distancia. Desde afuera se trabaja con golpes rectos. Eso es lo que enseña el manual, el ABC del boxeo. Mano izquierda cruzada ahora por Reynoso. De todas maneras lo toca con la izquierda y otra vez con la izquierda. Primero en recto, después en gancho. El boxeador de Ramallo. Estamos ya en 2 minutos 20 segundos de la primera vuelta. Combate pactado a 3 por el título del oeste. Falla con la derecha, se queda corto. Reynoso intenta con la izquierda, toca apenas, pierde la derecha en el vacío. Se le fue rápidamente Gómez de la medida. Otra vez están trabados. Orden verbal del señor Pintos. 18 segundos para el final. Buena izquierda y buena derecha arriba por parte del hombre de azul. Ahora va Reynoso con el recto de mano izquierda, con la derecha. Lo hace pasar de largo. Buen movimiento de cintura por parte
del Tiburón Gómez. 10 segundos finales. Derecha arriba de Reynoso ahora. La campana y el final de la primera vuelta. Buena pelea. Interesante, la tarjeta de eventos deportivos en la voz de Omar Gioia. Yo tengo 20 para Gómez, 19 para Reynoso. Trabajó mejor, lo sí, sorprendió en un par de oportunidades. Acá le ganó el rincón de él, le ganó el round. Logró conectar los mejores golpes. Sí, no hay tarjeta oficial. No, no, obviamente, pero hasta ahora coincidieron con las tarjetas oficiales. Además, si los jurados dan otra cosa, vamos a decir que se equivocan ellos. Por eso tenemos el micrófono claro, nosotros. Más vale, sí. Están equivocados. Segundos afuera. Vamos a la segunda vuelta. Segundo round. Impartida la orden de segundos afuera. Suena la campana. Deberá trabajar más Dylan Reynoso. Llaveando con la izquierda. Sale decidido. El Tiburón Gómez, pero no descarga la artillería todavía. Reynoso lo que está haciendo es el 1-2 y no se no. Buena derecha arriba y la izquierda cruzada del Tiburón Gómez. Saca 3 o 4 manos. Movimiento de cintura, pero sin lanzamiento de golpes por parte del local. El Chivo Collano, el hombre de rojo. Intenta con la izquierda, falla con la derecha. Se lo quita de encima. El Tiburón, Axel Gómez, que en nuestra tarjeta ha ganado la primera vuelta. Estamos en la segunda, falla con la derecha, falla con la izquierda. Falla nuevamente con la derecha y pierde la izquierda. Todos golpes al vacío por parte de Dylan Reynoso. Le piden que trabaje a Gómez desde el rincón, que se lo vaya llevando. Y es lo que está intentando con el recto de mano izquierda. No hay un golpe neto, en este round no hay. No hay, no hay todavía. No. Están trabados, los separa Pintos. Orden de box enérgica por parte del árbitro. Gómez, que trabajó bien en la primera vuelta, se quedó mucho en este segundo round. Se está quedando, está, agarró el medio del ring, pero no. Ahí sacó la mano, agarró una derecha muy buena. Buena izquierda ahora en la contra de Gómez y la derecha arriba de Gómez. Cuando Reynoso trata de ir al ataque, lo castiga nuevamente. Cuando saca las manos, Gómez es mucho más certero para llegar, pero cuando, saca cuando poco. Achica, no, 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 cuando achica. Falta un minuto para que finalice esta vuelta, que es la número 2, eventos deportivos. Y Reynoso, que se va al ataque con la izquierda y con la derecha, falla con el gancho de mano derecha. Aguanta ahora sobre el encordado el hombre de Ramallo. Se sitúa en posición de ataque, pero no saca los golpes. Gómez, recto de mano izquierda, bien lanzado ahora por Reynoso, que falla con la derecha. Demasiado boleado el lanzamiento. Gómez, que va al ataque con la derecha y con la izquierda, intenta con el uppercut de mano derecha. Ahora Reynoso, están trabados, aparece el árbitro, lo separa. Le queda muy poquito a la vuelta, que es la segunda. Gómez, que se viene al ataque. No logra conectar los golpes. Sí, Reynoso se lo quita encima con la derecha. 10 segundos para el final. Reynoso toma el ataque. El árbitro que lo va a separar y la campana que lo va a sorprender en este preciso instante. Ha finalizado la segunda vuelta mientras vemos a Oscar Niebuhr dando indicaciones a su pupilo Dylan Reynoso. Tarjeta y comentario de esta segunda vuelta. Esta no es lo de Reynoso, 20-19. Metió más mano porque se lo llevó por delante. Y en las cuerdas es él el que gana. 39-39. Round normal. El que gana este round gana la pelea. Bueno, round de campeonato, como se dice habitualmente. Y en este caso sí. Ahí está Niebuhr atendiendo a su pupilo, Dylan Reynoso. El de Ramallo
Reynoso cuando va es buen boxeador, pero... Segundos afuera. Él tiene que seguir sacando 3, 4 más. Último round. Vamos al definitivo. Tercera vuelta en el 22 de octubre por eventos deportivos. Ahora sí, ya están combatiendo. Último round. Salió más decidido, me parece, en esta vuelta el Tiburón Gómez. Vamos a ver si lo que parece se concreta. Buena izquierda arriba ahora por Reynoso. Cruzó bien la izquierda, después falló con la izquierda y con la derecha. Ambos golpes muy curvos, muy anunciados. Gómez da el paso al frente, pero no saca las manos ahora. Claro, pero está metiendo buenas manos. Ahora sí, se lo lleva por delante. Aperca derecha por Reynoso, Gómez con la derecha fallando. Buena izquierda arriba por parte de Reynoso ahora. Todo goleado. Lo toca con la derecha desde afuera. Se desdibujó el boxeador de Ramallo. Está tirando ahora desde posiciones muy incómodas. Reynoso que lo castigó bien con el gancho de izquierda. Se prende ahora en el cambio de golpes. Gómez. Los dos que llegaron sobre la parte alta. Reynoso que va con la derecha. Golpes muy abiertos, pero creo que la localía va a jugar a favor de Reynoso. Está funcionando mejor este round Reynoso. Están separados. Promedia la tercera vuelta, la última de este combate por el título de la Liga del Oeste. Están trabados. Los separa Pintos. Otra vez se piden salud, se piden disculpas mutuamente. Reynoso que viene con la izquierda, lo lleva sobre el encordado. Gómez bien con la izquierda cruzada arriba. Aperca derecha y la derecha arriba por parte de Dylan Reynoso. Último minuto del combate. Aperca derecha, falla con la derecha, falla con la izquierda Gómez y Reynoso que lo toca con la derecha arriba y Reynoso con la izquierda y Reynoso con el aperca mano derecha y se viene el Chivicoy y ahora Gómez que trabaja de contra y va con la izquierda arriba y lo va abrazando el Tiburón Gómez ahora también en rigor de verdad lo va abrazando Dylan Reynoso. Buen pasaje, 37 segundos para el final. Reynoso falla Gómez de menor a mayor. Exactamente. Otra vez. Se lo lleva por delante. Volea a la izquierda ahora. El boxeador de Ramallo lo va trabando. Se va acabando la pelea. No hay tiempo para mucho más. Lo separa el árbitro Pintos. 10 segundos para el final. Reynoso que va hacia adelante y se va a quedar con el título. La derecha arriba, el gancho de izquierda. Lo traba. Buen gancho de izquierda por Reynoso. Derecha arriba de Gómez. Cambio de golpe y la campana. Levantó el final, levantó el público. Vamos a escuchar ahora la tarjeta y el comentario de Mar Gioia en eventos deportivos. Ganó la pelea Reynoso, le ganó el último round, el que ganaba el round ganaba la pelea. Así que 20 para Reynoso y 19 para Gómez. Una pelea muy buena. 59-58 la tarjeta de eventos deportivos para el boxeador de Chivicoy. Que se va a quedar con el cinturón de la Liga del Oeste. El último round hizo muy buen trabajo. Buen trabajo, sí señor. Allí vemos cómo le quitan los guantes a Axel Gómez. ¡Convocamos! Convocamos al señor Arturo Vigorotti a entregar el cinturón de disputa al ganador de este combate. Bueno, el director de gobierno, el señor Arturo Liberotti, que estuvo dialogando con nosotros en eventos deportivos, va a ser el encargado de entregar el cinturón al ganador del combate, que no cabe ninguna duda, Liberotti, será el boxeador local Dylan Reynoso. Tiene que sacar la venda. El árbitro lo mandó a sacar las vendas. Tiene que sacar, tiene que sí, saber. Es reglamentario. Ahí está subiendo el director de gobierno del municipio de Chivilcoy.
va a ser quien le coloque el cinturón al ganador, que seguramente será el local Dylan Reynoso. Y ya estamos prácticamente al filo del último combate de la noche entre Nahuel Roldán y Gonzalo Sierra. Chivilcoy versus Ramallo nuevamente. Segundas afuera, por favor. Fuerte el aplauso a estos dos juveniles y les brindaron un gran espectáculo. Y tras este merecido aplauso, pasamos al fallo del jurado, el cual le otorgó el triunfo en las tarjetas y de esta manera se consagra campeón 64 kilogramos juvenil del título de la Liga del Oeste Interbonaerense de Chivilcoy Rincón Rojo, Dylan Reynoso. Allí está lo que presumíamos, ganador y campeón Dylan Reynoso. Como lo indica nuestro graf, y allí está el señor director de gobierno del municipio de Chivilcoy, colocándole la faja que lo distingue como campeón de la categoría hasta 64 kilos juveniles, Dylan Reynoso, el pupilo de Oscar Niebor, posando para los fotógrafos. Ya estará dialogando con nosotros en algún minuto más. Una pelea muy pareja, pues. Sociedad Anónima, acopios, servicio y transporte de cereales, ruta 5, kilómetro 160, teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. Y bien, aquí estamos con el flamante ganador y campeón de la Liga de las Estrellas del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, Dylan Reynoso. Felicitaciones, buen triunfo. Muchas gracias, fue una pelea muy difícil. Fue complicada, sobre todo en el primer round. ¿Te costó encontrar la distancia? Me costó mucho encontrar la distancia y meterme adentro también a trabajar. Bueno, para la gente que te está viendo a través de eventos deportivos, que te está viendo en todo el mundo, que te conozcan un poquito, ¿cuántos años tenés? ¿Cuánto hace que estás en el boxeo? Tengo 17 años y hace 2 años que estoy entrenando boxeo. ¿Cuántas peleas? 3, 4 con esta. Bueno, ¿y tu futuro? Y yo quiero ser campeón del mundo. Ese es mi futuro, para mí. Bueno, contanos un poco con quién estás trabajando, quién es tu entrenador, el gimnasio. Mi entrenador es Oscar Niebro y lo entrenamos en la escuelita de Barrio Blanco. Y entrenamos de lunes a viernes todos los días, de 7 a 9 y media. Bueno, un buen premio entonces a tu constancia, a tu sacrificio de no faltar a los entrenamientos, fue este título, ¿no? Sí, mucha disciplina tiene este deporte y mucho sacrificio también. Pudimos ganar.
Bueno, ojalá que lo pueda seguir defendiendo con éxito. Felicitaciones y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Nos veremos en otro combate. Bueno, ahí está. Ojalá que lo veamos pronto. Buen prospecto que tiene la ciudad de Chivilcoy. Ustedes lo escucharon, solamente 17 años. Dylan Reynoso, flamante campeón de la Liga del Oeste, Liga de las Estrellas del Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Y usted lo vivió aquí en eventos deportivos, que continúa de esta manera. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima, acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima, acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. Rolandelli Cereales, Sociedad Anónima, acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. 3D Wes, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215, teléfono 2346-536168. Nuestra página web es 3dwest.com.ar. Automóvile Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. La esquina de los manjares, Pellegrini 202. Ahí está el infierno de los pollos. El infierno de los pollos. Hace tu pedido al 2346-420-970. Nueva Carnicería El Ternero. Los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero. La Vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero. Avenida Mitre 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-575049. El diputado provincial Fabio Britos acompaña y apoya al deporte chivilcoyano. Lo que no encontrás en ninguna parte, lo tiene Ferretería Vega. Porque en Ferretería Vega tenemos más de 2.000 artículos. Vení y comprobalo vos mismo. Ferretería Vega. Avenida Urquiza 164, teléfono 2346-407181. Si hablamos de tarjetas, banners, ploteos, vinilos y mucho más, hablamos de Gráfica Plap, Necochea 145. Gráfica Plap, 2346-424162 o 2346-510188. Nuestro mail, graficaplap@hotmail.com.ar. Si te preocupa la calidad y la economía, nos tenés que visitar. Somos Frutas y Verduras Green Grocer Shop. Ventas por mayor y por menor. Avenida José León Suárez y Carlos Gardel. Teléfono 2346-302048. Estamos frente a la Escuela 2. Crack Hierros. Ventas de hierros al por mayor y al por menor. Barras de hierro del 6, del 8, del 10, del 12, del 16 y todas las barras. Gran variedad de mallas. Consultá por nuestros productos a nuestros contactos. Teléfono 2346-500975 o en nuestras redes sociales como Crack Hierros en Facebook y en Instagram.
Luz, cámara, acción. Hay algunos iluminados, otros brillan con luz propia. Para todo eso estamos nosotros. Lumiled, materiales eléctricos e iluminación. Materiales normalizados para tendidos de redes. Contamos con todos y los mejores precios en cables. Somos mayoristas. Lumiled, Avenida de Tomaso 568, teléfono 2346-554310 y se hizo la luz. Maxirola Construcciones, construcciones en general, asignación con llave en mano, con o sin materiales. Maxirola Construcciones, teléfono 2346-412086. Medicine Neumatec, distribuidor de Chivilcoy y la zona de Fati y Michelin. Medicine Neumatec, servicio de reparación de tren delantero. Medicine Neumatec, alineación y balanceo computarizado. Avenida Güemes y Maipú, Chivilcoy. Teléfono 2346-434-540. Rolandelli Cereales, sociedad anónima. Acopios, servicio y transporte de cereales. Ruta 5, kilómetro 160. Teléfonos 2346-308385 o 2346-308386. 3D Wes, filamentos para impresión 3D. Trabajamos con la mejor calidad brindada por Grilón y 3N3. Contamos con los mejores precios. Estamos en Paso 215. Teléfono 2346-536168. Nuestra página web es 3dwest.com.ar. Automóviles Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. Y ahora presentamos al otro contendor, Nahuel Hernández. Combate estelar de esta velada. Está en juego el cinturón interbonaerense de la Liga del Oeste, categoría 81 kilogramos mayores. Tengan el jurado los colegiados Nievo, Fernández y Trejo. Árbitro de este combate, como lo fue en todo lo de esta noche, de San Nicolás, Carlos Pintos. Y así nos adentramos a los tres rounds de la pelea de fondo de esta velada en la división 81 kilogramos. En esta esquina recibimos al representante de Ramallo, asistido por Carlos Gómez en su rincón, Gonzalo Sierra.
Y en este rincón de Chivilicoy, apadrinado en su esquina por Oscar Niebor, viene de ganar el 4 de diciembre pasado el cinturón Luis Romio, el cual exhibió al ascender al ring en la localidad de Tigre. Y hoy, siendo el otro aspirante al cinturón en disputa, le damos la bienvenida a Nahuel La Masa Roldán. Y así, con los contendientes en el ring, las autoridades ubicadas en sus puestos, para todos los presentes aquí en el Club 22 de Octubre de la ciudad de Chivilicoy, señoras y señores, ¡llegó la hora de la verdad! Roldán, cierra, Pintos al centro del ring. Buenas noches, señores. Les voy a pedir que estén con las cabezas, con los golpes bajos, con los golpes nunca, a la hora de poder. Suerte para los dos, que saludan. Bien, así está dada las instrucciones por el árbitro. Y en la última pelea de esta velada. Ahí está, ya retirándose del cuadrado, Roberto Cove, el anunciador. Está todo dispuesto. Va a sonar la campana indicando que comienza el último combate de esta jornada. Nos acomodamos. Usted también se acomoda en el living de su casa para vivirlo a través de eventos deportivos. Segundos afuera, primer round. Ya están combatiendo la corona del oeste. Está bailoteando sobre el centro de este ring. Veremos en qué testa se posa. Mucho más alto el local, Nahuel Roldán, La Masa le dicen. Es el actual poseedor del campeonato, Luis Romio, presidente de la Federación Argentina, desaparecido hace muy poco tiempo. Ha perdido en este año dos presidentes de la Federación. Primero Luis Romio y después Oswaldo Bisbal. Buena izquierda recién de La Masa Roldán. Lo lleva contra su propio rincón a Gonzalo Sierra. El árbitro Pintos, que aparece para separarlos. Falla con la derecha. Esta pelea no termina por punto. Bueno, ya lo va anticipando, castigando con la izquierda y con la derecha, mucho más boxeador. Roldán aparece en el comienzo, buena derecha abajo, se filtró justo debajo del codo izquierdo de Gonzalo Sierra, que va en el retroceso. El árbitro que lo va a separar. Estamos en eventos deportivos con el equipo técnico, dirección de cámara Julio Martínez Balbi, las cámaras de Horacio Ignacio Morales, Carlos Ballarino, Alberto Raciati. Dos volteos totalmente distintos. Sí. Le queda poco el combate, me parece. La Masa que va al ataque. Volea a la derecha, castiga arriba, abraza. No tiene mucha noción del boxeo el pupilo de Carlos Gómez. Quiere sobrevivir. Ahora sí, castiga con una buena izquierda. Lo tocan y se va al piso. Fue más mal parado que víctima del golpe. No, pero le viene pegando mucho. Eso es lo que pasa, le viene pegando mucho. Son dos boxeos distintos. Todavía le quedan 53 segundos a la vuelta, que es la primera. Roldán, que ya lo puso en el piso a Sierra, va a buscar definir con la derecha abajo, falla. Sierra ahora, Roldán con la derecha, Sierra que intenta, se va trastabillante a su rincón. Debe estar atento el árbitro, en cualquier momento puede parar la pelea. Se viene La Masa Roldán, no quiere más. Sierra se queja de un golpe en los riñones. Para mí no sale al segundo. Ahí está. Bueno, eso no es caída. Eso no es caída. Eso es empujón, árbitro. Eso no es caída. Ahí no tiene que contar. Se apuró mucho. Se apuró en contar, no es caída, es empujón. Más allá de que no quiere pelear más. Bueno. En realidad,
este chico no es fundista. No es este... Bueno, ganó por nocaut en la primera vuelta, ese va a ser el fallo oficial. Pero no era caída. Y después se quedó en el piso. Gonzalo Sierra, la verdad que un buen festival como este se ve empañado en esta última pelea. Ahí le van a colocar el cinturón nuevamente. Gonzalo Sierra, muy golpeado. Bueno, ese conteo que hizo el árbitro, no sé por qué lo hizo, pero de alguna manera también. El Club Social y Deportivo Escuelita de Box, Barrio Blanco Chivilcoy, agradece la presencia de todos ustedes aquí esta noche en esta extraordinaria velada boxística y esperándolo para la próxima. Muchísimas gracias. La cara al perdedor, un enemigo, un encabezal de otra cosa. Soy Barril, Alfredo de Lirio, sí, muy joven. El cinturón, al flamante campeón. Estamos aguardando por el fallo oficial, estamos en el 22 de octubre, eventos deportivos. Mucha diferencia. No, ahí te lo escondí. De entrada dije que no terminaba la pelea y no terminó. O sea, no, que realmente fue así. No, porque se veía la calidad de un boxeador y de otro. Bueno, ya le entregaron el cinturón antes del fallo. Claro, yo se lo dije. Sí. El cinturón se lo tiene. ¿Para qué subió el señor, no? Que claro, pues. Secretario de Gobierno. Fallo de este combate. A los 2 minutos 55 segundos del primer round. El árbitro Carlos Pinto, al completar la cuenta de 10 reglamentaria, declaró ganador por nocaut efectivo y campeón del torneo Liga del Oeste, bonaerense, división 81 kilos mayores, de Chivilcoy, la masa, Nahuel Roldán. Bien, ahí están. Para el final nos queda solamente la nota con el ganador. Finalizado un festival interesante, algunos muy buenos combates, otros no tanto. Le van a entregar el cinturón de campeón de las estrellas, también tiene el Romeo. El árbitro que reitera el levantamiento de la mano para la foto. Nahuel Roldán de Chivilcoy, campeón. Bueno, solo nos resta la nota. Tenemos que aguardar que termine con la sesión fotográfica. Interesante festival de box aquí en el Club 22 de Octubre de la ciudad de Chivilcoy. Usted lo vivió a través de eventos deportivos. Rocky Gold 107.5 también. Mientras sigue saludando y sacándose fotos, el nuevo campeón de la Liga del Oeste, categoría hasta 81 kilos.
Este chico es buen boxeador, sí. No cabe duda, pero no tuvo rival. No tuvo rival, o sea, me hubiera gustado con otro la pelea, a ver cómo era, porque... El cinturón también da, el otro chico no quería saber más nada de boxeo. Cuando el árbitro le contó, no era para contarle porque fue un pujón. No, eso. Fue un pujón, bueno, no fue caída. Él lo que quería que le contara. Claro, se quería ir. No, se quería ir. Seguramente, no cabe duda. Bueno, vamos a... Y esto ha sido todo por hoy. Vimos un gran espectáculo. Fue un placer recibirlos. Gracias por acompañarnos. Dios los bendiga a todos. Automóvile Chivilcoy, los mejores autos usados seleccionados. Bolívar 463, teléfono 2346-336857. Y en eventos deportivos estamos con el flamante campeón de la Liga del Oeste que colecciona cinturones, ¿no? El segundo en su corta carrera, Nahuel Roldán, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Nos estuvimos preparando un montón para esta pelea, que creo que llevaba mucho tiempo, no la podíamos hacer y creo que fue un gran triunfo por todo lo trabajado en todos los días del entrenamiento. Para conocer un poco quién es Nahuel Roldán, ¿cuánto hace que boxeas? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 15 años y yo lo hacía de chiquito, pero iba dejando, ¿no? Y hace 2 años estoy metiéndole a full con el boxeo. ¿Cómo fue esto de ganar tan rápidamente? ¿Cuántas peleas tenés, que ya tenés 2 cinturones? 4 peleas tengo. ¿Y trabajás en el gimnasio, que se llama? Club Social y Deportivo Escuela de Boxeo Chivilcoy. ¿Junto con tu profesor Oscar Niebuhr? Oscar Niebuhr, sí. Bueno, te felicito y ojalá que esta colección de cinturones siga, porque sos muy joven, tenés buen estilo, hoy la pelea se hizo un poco fácil, pero bueno, esto es el boxeo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y de esta manera entonces, estábamos dialogando con el flamante campeón, Nahuel La Masa Roldán, y ha demostrado que tiene masa, ¿no? Terminó con la pelea rápidamente. Nosotros hacemos un pequeño corte comercial en eventos deportivos y después venimos para el cierre de esta transmisión, larga transmisión para todo el mundo en eventos deportivos, con toda nuestra gente. Automóvile Chivilcoy. La esquina de los manjares Pellegrini 202. Ahí está el infierno de los pollos. El infierno de los pollos. Hace tu pedido al 2346-420-970. Nueva Carnicería El Ternero, los mejores cortes de novillo. Nueva Carnicería El Ternero, la vedette de la Sur. Nueva Carnicería El Ternero, Avenida Mitre 950. Emiliano García Construcciones, trabajo llave en mano, albañilería, electricidad, plomería, Dunlop, pintura, presupuesto sin cargo. Emiliano García Construcciones, teléfono 2346-575049. Y bueno, como les decía, ya estamos en el final de esta emisión, larga emisión a través de eventos deportivos del Club 22 de Octubre de la ciudad de Chivilcoy. Omar Gioia ha sido nuestro comentarista, la verdad, impecable, además... Todos los jurados acertaron los fallos junto con vos, lo cual no deja de ser importante. Bueno, ha sido un gusto, Mar. Un buen festival. Aparte de la última pelea, que no terminaba y no terminó. Mira, Camilo, te agradezco mucho yo, porque para mí fue un gusto trabajar con vos y esperemos que lo volvamos a encontrar en otros festivales. Seguramente. ¿Te gustó el espectáculo en general? Sí, muy bueno. Fue buenísimo en todo, buenísimo. Muy, muy bueno organizado y muy bien lo trataron a nosotros. Bien. Nos vamos entonces, gracias como de costumbre a nuestro director, a los cámaras, a Mauro Morales, el director de eventos deportivos, que bueno, confía en nosotros para que vengamos a trabajar aquí. Y no hay más que decirles, simplemente gracias por estar acompañándonos y hasta que el deporte de los puños nos convoque nuevamente.